La gente, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿O oh, no? Hola, sí, sí. Pero, ¿y esa voz que tengo yo? ¿Qué, qué, qué es esto? Ya, yeah. ahora sí, chicos. Ahora sí. Tenía una voz ahí del Enderman. Ahora sí, ¿cómo estamos chicos? ¿Cuánto tiempo sin hacer nada de Minecraft? Ya extrañaba Minecraft, ya saben que de vez en cuando uno para de darle a Minecraft, pero después se extraña muchísimo. Me pasé como 10 días por Italia, que les grabé el videito ese, no sé si lo han visto ya, en que Sandra me disfrazó. Y, y ya regresé para acá y dije, oye, vamos a grabar Minecraft ya. De hecho, les había puesto un tweet. ¿Cuánta gente aquí me sigue en Twitter? Me sigue en Twitter, que no sé ni hablar. Les había puesto las cosas que está haciendo Minecraft. Hicieron una votación hace poco. No sé si ustedes se enteraron. Para poner un, un mob nuevo. Que era un pingüino. Un cangrejo. Y el, almohad, el almohadillo será. No sé ni cómo se llama el otro animal, ¿eh? Es un animal que no es común. A ver, lo busco un momentico en Twitter. Si no lo pueden ver en mi, en mi Twitter, ¿eh? El armadillo. Armadillo, chicos. Yo ese animal lo he visto en. No sé, en dibujos animados o algo así, puede ser. Pero en la vida real, en la vida he visto uno. No sé si eso existe de verdad o no, ¿eh? Y adivinen qué pingüino que era el que yo quería. Armadillo, ese, ese. Yo quería el pingüino, gente. Yo, ¿Ustedes votaron? ¿Quién votó? Porque la comunidad vota, ¿ves? No sé si ustedes lo saben, pero la comunidad siempre vota en mod que quiere que salga. En mod que quiere que salga. Yo quería el pingüino. Bro, el pingüino quedó en tercer lugar. El armadillo está cool. Si sale, creo, Habrá ganado el armadillo. No sé si fue el que ganó, ¿eh? El armadillo está cool. Si gana, yo feliz. Si, si gana, pero yo me hubiera sido más feliz el pingüino. Aparte, ¿se imaginan los pingüinos en los biomas de nieve? Que están peladísimos. Estaría super cool, ¿no? Yo también quería pingüino. Ve, no soy el único. No soy el único. El pingüino está cool. Imagínense el pingüino que nada también por el agua. Sale, se tira por el hielo, resbala. Hubiera estado brutal, gente. El pingüino hubiera sido genial. Ya yo me imaginaba haciendo un bioma para los pingüinos, ¿eh? Que yo quiero hacerlo. Posiblemente sea el próximo video que grabe. Hacer un bioma de hielo con los osos polares. Creo que va a ser el próximo. Pero en ese bioma que iba a ser, los pingüinos le iban brutal. ¿Sí o no? Le iba bien. Caballero, eso hubiera quedado buenísimo. Pero no, el pingüino no salió, ¿eh? El armadillo ya ganó. Ah, estás preguntando, ¿el armadillo ganó? Creo que sí. Ganó el armadillo. Ok. Ok, ganó el armadillo, chicos. No está mal. Lo prefiero ante que el cangrejo. Porque el cangrejo me es un poco menos. Un cangrejo En Minecraft es Un poco aburrido, ¿no? Es que normalmente los mobs chiquiticos Chiquiticos, como por ejemplo el murciélago No No me llaman tanto la atención No sé ustedes, pero el armadillo cool El armadillo cool <coughs> ¿Alguien quiere ser mi novio? Preguntan por ahí Pues si alguien está interesado en ser novio De Valentina, ahí está en el chat Está free, está free ¿Y qué me cuentan ustedes, chicos? ¿Algo nuevo? ¿Alguna novedad? ¿Algún chisme? ¿Quieren que les cuente un poco de viaje? ¿O vamos para Minecraft ya? ¿O quieren que he eche un chismecito? ¿O vamos ya para Minecraft y hacemos? ¿Qué quiero hacer en Minecraft? En lo que me van respondiendo. Quiero eh, mapear Atlan. Que nunca lo he hecho. Estoy loco por hacerlo. Tener un mapa gigante. Vamos a. Son varios mapas. Para tener toda la ciudad lo que hemos construido es lo que vamos a construir hay que hacer espacio para todo eh va a quedar lindísimo bro eso es lo que vamos a hacer hoy chisme la gente quiere chisme bueno en realidad chisme chisme no a ver Sandra ya publicó el video no no vaya a ser que va a spoiler Sandra publicó el video sí sí el apartamentico en Italia sí 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 bueno a ver Sandra se fue eh, como 15 días antes que yo, porque Sandra estuvo como un mes por allá en Italia. ¿Por qué? Porque se compró el apartamentico y tenía que hacerlo, amueblarlo y tal. Y yo fui después. ¿Y cómo se llama? El apartamentico de los más bonitos. Aprendí un poco italiano. Aprendí, ya estoy hablando, ya me sé algunas palabras en italiano, chicos. Sinceramente, puedo ir a un restaurante y ordenar. Dame un espagueti, ya en italiano. Ya, aquí hay a quien habla italiano. Ya me sé defender un poco en italiano porque he ido tantas veces. Brutal. En la zona donde está el apartamentico de Sandra está lindísima, ¿eh? Me encanta esa zona ahí. Tiene todos los callejones. Lo malo es que hay fantasmas en la casa de Sandra. No sé si vieron el video de Sandra. Pero bueno, en Italia, cada vez que voy, chicos, se come riquísimo, ¿eh? Se come rico, comas lo que comas. Es riquísimo. Eh, nosotros descubrimos ahí, cerca del apartamentico de Sandra, un restaurante. Que es este, este tipo de restaurante que tú vas pasando por la calle y tú lo ves para adentro. Y tú dices, no, eso, eso debe estar malo. Pero está lleno de gente. A la misma vez está lleno de gente, pero por la decoración y tal. Es como muy, muy simple, así como que. Como malita, ¿ves? Unos mantelitos así. La pared son como azulejos, como, como, como si fuera un baño así de azulejos. Bro, qué rico comimos ahí. Y me gusta porque ahí te comes. Como las porciones no son tan grandes, te puedes comer en primo. Saben, en Italia te comes en primo. Que o, son las pastas, ¿ves? Que si el espagueti, que si un risotto, que si no sé qué. Y el, 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 el segundo, que ya es el plato fuerte, tú sabes, la carne, qué sé yo. Y te comes los dos platos con el pan, que si un poquitico de vino, que se yo, y comes riquísimo, pero con 10 pesos te comes los dos platos. Es decir, 10 euros. Está bastante bien. Porque aquí en Estados Unidos, con 10 dólares, tú vas al restaurante y con los 10 dólares te vas, que no puedes comprarte nada. No sirve para nada. Pues se come riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y me encanta. Cada vez que voy a Italia, siempre como rico, rico, rico. Y no de, no de ni una libra, ¿eh? No engordé nada, no sé cómo está. Ah, porque también se camina. También aquí. Aquí tú sabes, aquí tú coges carro para aquí para allá. Porque las distancias son lejos, tienes que moverte en carro. Pero en Italia, como es ciudad, caminas mucho para aquí, caminas mucho para allá. Entonces, no engordé nada. Vine bien, vine en forma. Lo que sí dejé de ir a. Gimnasio. ¿Te gusta el anime? A mí me gusta el anime. No soy súper fan de estar viendo todas las series de anime. Pero me gusta. Me gusta el anime He visto He visto algunos. Dragon Ball He visto una pila eh, Bueno Vi Dragon Ball El primero completo el Dragon Ball Z Completo Y ya Y vi eh, El Demon Slayer También Más reciente Que está buenísimo No sé si alguien aquí lo ha, lo ha visto De hecho Después se lo dije a Justin Porque a Justin Le encanta el anime Y le encantó Creo que es su favorita ¿eh? A mí El Demon Slayer Está brutal Loki chicos Que me están preguntando Por Loki Loki está aquí Loki cumplió un año hace dos días. Hoy es tres días, hoy es 18, fue el día 15. El día 15, Loki cumplió, cumplió que no se sé habla él, un año, chicos. Noticias: Loki cumplió un año y todavía no levanta la, la pata para hacer pipí. ¿La levantará algún día? Dimos es super cool. Dimos Ley está buenísima. La última que ya salió en Netflix. Porque había salido hace rato. Que es la cuarta temporada, ¿no? No la he visto todavía. No me vayan a hacer spoiler. Enséñalo, espérate. ¡Loki ven! ¿Te quieren ver aquí en el directo? Se quedó parado mirándome. En el directo aquí, sí. Ven. Ahí viene, ¿eh? Se los enseño. Espérate, porque ahora pesa como 300 libras este perro, ¿eh? Este perro, yo no sé qué está comiendo. No sé si alguien viene por la noche y le da algún tipo de comida, pero es que pesa lo que no es normal, ¿eh? Ven acá, machi. Ven. Ven acá. A ver, se ve ahí. Está grande, chicos. Ya este no es el perro que ustedes conocían, ¿eh? Esto es... Esto es otra cosa. Saluda. Saluda, Loki. Él dice, porque hago aquí yo, al frente está luz. Este tipo que cargándome, que yo nunca lo cargo. Es que no lo cargo porque peso, pesa mucho y a mí me da alergia. Espérate, no te tires. Él no está acostumbrado a que lo carguen, ¿eh? Espérate, espérate, que pesas mucho. Feliz cumple, Loki. Feliz cumple. Así cao, ¿eh? Sí, gente. Yo tengo una alergia a los perros increíbles. Yo me los rozo los pelos por los brazos. Por los brazos, sí, ahora que lo tengo así pegado. Y ya en momentos se me ponen rojos los brazos. Es increíble, bro. A mí, tanto que me gusta, me gustaría, ¿no? Tirarme en el piso con él, abrazarlo. No puedo, no puedo. Tengo que, tengo que lavarme las manos rápido porque. De hecho, debería él lavarme las manos. Se me pone la piel roja en momentos. De las peores alergias que puedes tener, es hacer alergia con los perros. Si te gustan los perros, obviamente. Si no te gustan los perros, te dará igual. Pero a mí que me encantan, lo sufro mucho. <laughs> Feliz cumple, Loki. Gracias, gente. Gracias por las felicitaciones a Loki. A mí se me pasó, si le soy sincero. Eh, Justin vino ayer y me dijo: Loki cumplió años hace dos días. Tú le celebraste, le hiciste un cumpleaños, le compraste un cake, le pusiste un gorrito, ¿qué le regalaste? Yo no me acordaba, chicos. Soy un padre malísimo, eh. La verdad se me olvidó. Pero bueno. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Mañana a lo mejor le compraré un queo o algo. Para foto, ¿eh? Porque él no puede comer K Pero algo. Feo. Dice Lucy que perro. Que, que Loki está feo, las chicos. Nada, mentira. Es su opinión. Es su opinión. Es su opinión. Loki. Loki eh, para muchos. Bueno, no solo Loki. Esa raza para muchos es feo. Pero yo para mí es muy bonito, chicos. Es mi gusto, yo soy así, a mí me encanta, ¿eh? Bueno, yo sé que hay mucha gente como yo también que los veo bonitos Pero para muchos es feo Yo tengo un amigo Un amigo que tiene dos Frenchies Y él dice que, que hay gente que él conoce, ¿no? Amistad y eso, que le dice, No, que feo está tu perro Dice que a partir de ahí Ya... Ya él dice, a este no le hablo más ya. ya este ya, lo quito, lo elimino de mis amistades <laughs> Felicidades, Loki. Muchas feliz. Gracias a todos, chicos. Ustedes siempre tan cariñosos. Jarete, Cuando una estatua de Karim y Loki? Estaría brutal. Estaría bueno hacerla, chicos. Pirulan 3, ya que me están preguntando. Eh, ya Sandra hablamos. Vamos a hacerla, chicos. Vamos a hacerla, pero vamos a hacer primero el guión, una historia. Ya saben que Pirulan 3 no es tanto como Arlan. Es una serie diferente. Lleva una historia. Entonces hay que hacerla, ¿ves? Pero ya vamos a trabajar en eso. Así que. Este año habrá pirulantes, seguramente. Cuando haya algo más concreto, lo avisaré. Deberían seguirme en Twitter. ¿Aquí cuánta gente hay ahora, chicos? Hay 760 gente, puede ser, algo así. Deberían seguirme en Twitter, algunos de ustedes, para que se enteren. Y ahí les, les, les puedo ir poniendo cositas. Yo casi no pongo, pongo cosas en Twitter de vez en cuando. No tanto, porque no tengo tanta motivación. Poca gente por allá, ¿eh? Pero es muy bueno para avisar de cosas. Hoy voy a hacer directo. Hoy mismo avisé, voy a hacer directo hoy por la tarde. Vamos a hacer Pirulan 3. A cualquier cosita les puedo avisar por ahí. Haz una granja de caña de azúcar. Ya, no, es verdad, tengo que hacerla, sí. No la hice. Ya la hice. Ya la hice. Estoy loco, la hice. Fue el último video que hice. Es decir, que no has visto ese video. Vamos a jugar, chicos. Vamos a jugar ya. ¿O seguimos chismeando? ¿Queremos otro perro? ¿Cómo es que otro perro? ¿En la vida real? No, 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 no. Ya no puedo tener más perros, ¿eh? No puedo tener más perros, ¿eh? Amo esa raza. A mí los Frenchies... A mí en sí. Todos los perros, chicos, de raza. Que son de cara como... aplastada, O sea, de, de, de los aplastado. aplastados. A mí esas razas me encantan todas. El Bolsen. El Pitbull. Los, los, todos los Buddo, Buddo americano, Buddo francés, Buddo inglés. Todos, esa raza a mí me encantan. Y yo las veo bonitas. Yo las veo bonitas, eh. <laughs> Salsai, muchísimas gracias por ese super chat, Salsai. Mándame a Loki por FedEx. FedEx no lleva esa cantidad de pesos, Salsai. Pesa mucho. Me lo devuelven para atrás. Me lo devuelven para atrás. Ya se está apuntando más bien, eh, porque. Ahora sí está casi que el 90% entrenado. O más. Ya se queda solo horas en la casa y no hace ni un pipi ni nada. Está los chicos. Está tranquilo. Bien, vamos más Minecraft, chicos. Momento de irnos a Minecraft. Vamos a quitar la musiquita. Para sentir los sonidos del juego. Minecraft. Let's go. Justin en la escuela. Oh, estaba haciendo la miniatura aquí Mira que está aquí es Bro, chácala Se escucha bien el juego chicos Me puedo relajar Se escucha bien el juego, ¿no? Claro, cuando Raft Tengo que terminarlo Ya no sé qué decir, pero sé que tengo que terminarlo Se escucha, se escucha bien, ¿no? Sí ¿Cómo va la granja de abejas? Pues perfecta. La granja de abejas funciona brutal. Sí. Vale, se escucha bien el juego. Ok, yo quiero hacer aquí eh, el mapa de Arlan completo de 5x5. Eh, necesito hacerme unos maquitos más. Bueno, creo yo. Vamos a ver, ¿eh? Porque yo esto de mapa creo que lo hice una vez. Nunca he hecho un mapa así tan grande. Pero la idea es que quede un mural aquí de mi ciudad. A ver cómo queda esto. Vamos por paso. Primero me hace falta cuatro más. Eh, ¿Cómo se llama estos marcos? Cuatro marcos más, pero no tengo eh, cuero. Así que voy a ir un momentico por mis vacas. Voy a tener que matar tres o cuatro vacas ahí ahora, pero bueno, necesitamos el cuero. Vámonos, eh, amigo Enderman, ¿qué tal tú? No, 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 no. No, usted interpretó más. Yo quería saludarlo, amigo. No se ponga así. La, la violencia es mala. Las vacas aquí. Hay que asesinar a un par de vacas, chicos. Es lo que hay. Lo siento, vaquita. Ocho de cuero. No tenemos que matar más vacas Yo siento el juego altísimo, chicos, ¿eh? Ustedes, ¿no? Yo lo siento muy alto. Me peta, me, pe me va a petar, ¿eh? Claro, ¿para cuándo Roblox? Yo voy a hacer un video de Roblox. ¿Qué, qué día es hoy? Bueno, pero, pero voy a tratar de hacer un video en este mes de octubre. Voy a tratar. Pero antes que se acabe el año, se los prometo, antes que se acabe el año, voy a subir un video de Roblox. Prometido, chicos. ¿Quieren que el próximo video que subo al canal sea de Minecraft o quieren que haga el video de Roblox? Lo hago, ¿eh? Me dicen Si quieren lo hago para el próximo Vaya, ya me calenté Ya voy a probarlo Porque cuando viene a ver Me estoy perdiendo algo muy bueno Ok, marcos Marco... Esto Ah, me faltan los palitos Ok, palitos Palito, palito, palito Tengo palito aquí, ¿no? O aquí Aquí Marcos Bien, Roblox. Yo para probar, ¿eh? No es que voy a dejar Minecraft por Roblox, pero vamos a probarlo, hay que probarlo, claro que sí. Mira, esta carne la puedo dejar cocinándose ya, ¿eh? Aquí. Mira, de hecho aquí ya tengo comida. Hecha. Soy un genio, ¿eh? Pero en Roblox, ¿qué juego? Creo que en Roblox yo nunca he entrado, pero creo que es como una plataforma que hay varios juegos. ¿Qué juego de ahí juego? ¿Qué juego de juego juego. ¿O qué juego quieren que juegue juego? Me han dicho que. Adopt me es. No sé, corríjanme. ¿eh? Ok, vamos a ir poniendo esto aquí. Pam, pam, pam. Esto es lo que tengo ahora. Vamos a hacernos los mapas. ¿Cómo se hacen los mapas ahora? Es un mapa en blanco, ¿no? Mapa en blanco. Este. Sí, con brújula. Brújula y papel. Perfecto. La brújula es hierro y resto. Lo tenemos. Tendría que hacerme... Uf, un tongonazo. Bueno, vamos poco a poco, ¿eh? Alabado. chicos. Déjenme los... Por favor, se los pido. Déjenme esos juegos que ustedes quieren que yo jueguen en Roblox en los comentarios del directo. Vamos a el directo. En los comentarios. Para yo poder tenerlo ahí y buscar. El que más vea es el que voy a probar. Porque ahora veo eh, que si Tower o Hell... Adomi, eh, Brookhaven, eh, veo 20.000. Entonces no me voy a acordar. No me voy a acordar después. Se los pido de favor que me hagan, que me lo dejen en los comentarios. ¿eh? No tengo resto. Bueno, se complica esto. ¿Qué tengo aquí? Bambú. Este bambú lo voy a guardar aquí. ¿Dónde es que yo lo tenía, Harold? Ah, por aquí yo tenía un cofre de bambú. Ah, no, este bambú es de los... No, 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 no. Este bambú es de los pandas. Este bambú es de los pandas. Vamos a buscar Reston. Con los ardianos. Porque no tengo, no tengo nada. Me están dejando 20.000 juegos de Roblox. Veo mucho el Tower of Hell ese. Esta gente que son los cartógrafos, ¿no me venden ya la brújula? Sí. ¿O no? No. O sea, es con mapa, no me interesa. Ah, no, le tengo que dar yo las brújulas. No, 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 amigo, no. No. Haz una granja de Reston. Se puede hacer, ¿eh? Es con una casa de brujas. Las brujas te sueltan reston. Se puede hacer. Lo que pasa es que yo no la necesito porque esta gente aquí yo tengo bastante Reston. Yo vengo aquí y le digo, amigo Reston. Mira, 31. Toma. Amigo, reston. Cabo, mira para acá, dame reston. Ya, ya tengo un stack y con 11 más. ¿Te hace falta una granja? La verdad es que no. De hecho, puedo todavía tras días más. Bueno, no. Pero puedo venir mañana y tras días más. Bien, ya tenemos el reston. Papel, creo que tengo. Si no, me paso un momentico, recojo un poco de caña. Caña de azúcar que me estaban diciendo. Eh, Harold, hazte una granja de caña. Mira, ahí está. Esta es del principio del juego. La del último capítulo era la de bambú. Es que estoy trocadísimo. <coughs> ok, muchísima, ¿eh? Me llevo todo esto. Eh, no necesito tanto. ¿No tenía una mesa de crafteo aquí? Aquí. Papel. Papel. Mira cuánto papel. Este papel me lo llevo porque me sirve para hacer los cohetes y todo. Yo estaba pensando, chicos, hasta hacerme otro tercer canal, ¿eh? Porque a veces yo juego... Bueno, si vieron el video donde yo hice el playlist de los juegos que he jugado. Yo juego muchísimos juegos fuera de... sin grabar. Porque me parece que son juegos que no les va a interesar a ustedes. Y tampoco quiero estar metiéndoles juegos a este canal que es como que yo sé más o menos los juegos que a ustedes les gustan. Entonces me digo, me abro un tercer canal y todo lo que juegue lo grabo y lo subo a ese canal para el que quiera, ¿ves? ¿eh? Ya es un canal ya que, que irá cogiendo su forma. Mira, tenía papel aquí. Pero no sé, no me he decidido si sea buena idea o no. Ok, voy a coger con un stack de esto. Me sobra. No lo vi, pues míralo si quieres. Míralo. Eh, vamos a hacer brújulas. Entonces necesitamos hierro, que aquí tenemos Brújula es solo con eso, ¿no? Aquí está Me hago 16 de un palo Sí, sí, si me sobra hierro, chicos Entonces, brújula No Es así Ahí está, mapa en blanco Ok Ok Necesito más papel. Pensaba que con ese papel ya, pero no. El papel lo guardé aquí, ¿no? Ok. Esto aquí. Boom. Ocho más. Quince. Ten tenemos quince. Vamos a ir trabajando con esto. Entonces. Alan Díaz se hizo miembro. Alan, muchísimas gracias. Te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias por hacerte miembro, hermano. Te mando un besito. Un saludo sexy para ti Alan. Esa vocecita no era así, ¿eh? Esa vocecita tiene que ser más finita, ¿no? Así. Así me gusta más, yo creo, ¿eh? Así, ¿no? Suena mejor así. Lo quiero, chicos. Bien, seguimos. Yo quiero que este sea el centro No sé si funciona así No lo creo Yo creo que esto funciona por chunk Pero el primer mapa Lo voy a revelar aquí Porque Yo creo que Esta aldea Es como el centro De mi ciudad Mi futura ciudad, ¿no? Porque he construido para allá Pero al final Vamos a construir Para todo este lado ¿Quién fue? Fue Buenas aretes Larry Ar Larry Muchísimas gracias, bro Larry, miembro por un mes de nuevo Bueno, pero es el segundo mes Ya yo creo de Larry yo creo que Larry fue miembro. Y se volvió a ser, no sé. Larry, muchísimas gracias, bro. Un besito. Te quiero mucho, bro. Voy a revelar mi primer mapa. ¿Cómo es esto? Bien, ya lo tengo. Míralo aquí. Aquí está, chicos. Aquí está. Entonces ahora. Este es como el centro. Tendría que ir. Para la parte... Para la parte que no está y sacar otro mapa. Que sería la continuación. Entonces, la parte que no salió es para allá. Para allá. Me gusta así grande, eh. Para que se vea bien los detalles. Entonces, vamos aquí. Y aquí podemos abrir otro mapa, ¿no? Sí. Esta es la continuación, ¿no? Esta es la continuación. Alabado un zombie. Ok, ya tenemos dos. Esto vamos a tener que irlo poniendo. Yo creo que lo voy a ir poniendo allá. Porque me voy a volver loco con tantos mapas arriba, chicos. Me voy a volver loco. Lo vamos poniendo en la pared, vamos viendo qué nos falta. Y vamos a ese lugar que nos falta. Abrimos otro mapa. Viramos, lo ponemos así. Y así vamos viendo el resultado. Así sí. Juega a dormir, Mándame un besito. Un besito para todo el mundo. Ya, usted, ya ustedes saben que aquí los saludos son genéricos. A ver, este es de en, en del medio. Ah, pero aquí no hay en medio, ¿no? Me voy a loco con esto. ¡Jelly! ¡Jelly, muchísimas gracias por esa membresía! Te mando un besote. ¡Un besote, Jelly! ¡Te quiero mucho! Te lo digo con mi voz de pito. ¡Un besote! Esa es la voz de Sandra, ¿eh? Cuidado. A ver. Por ahora lo pongo aquí. Esto va a quedar lindísimo, chicos. Esto va a quedar brutal. Y entonces la continuación, ah, bro, y no se puede, ah, se puede botear. Esto me gusta porque para mí eh, tiene que ir así. Para mí tiene que ir así. Entonces esto va así, ahí va, wow, esto va a quedar lindísimo Chicos, creo que tenemos que hacer algo, ¿eh? Creo que si le ponemos lámpara atrás, se va a ver mejor. Más alumbrado. Con más luz. Más alumbrado. ¿Ustedes dicen alumbrado o dicen alumbrado? Yo digo alumbrado, desde chiquitico. Con, esta, con las lámparas estas, ¿eh? Atrás. Tendríamos que quitar la pared verde. Pero creo que es que sí, que se va a ver mucho más iluminada. Tendríamos que poner todo, entonces, ¿no? Ah, no, no se queda. Ah, no se cae. Se cae, no importa. Si lo pongo rápido, no se cae. No se cae. Bien. No ve, miren mapa ahora, como se ve más claro, ¿eh? Es con luz. Alumbrado, digo yo. Pues di, as, hacen bien, ¿eh? Porque alumbrado está más dicho. Lo que pasa es que en mi país se habla así y ya te, te crías. El otro día me puse a ver unos videos de los acentos. Y súper interesante, ¿eh? Porque, porque nosotros los cubanos hablamos así, con ese acento. Y tal. Y es por culpa de los españoles que vinieron a colonizarnos que hablaban así, ¿eh? No lo inventamos nosotros. Está súper interesante. Cada país que tiene su acento es por algo, ¿eh? No, no es porque uno lo inventó y los demás lo empezaron a, a decir. No, no, tiene un porqué y una historia y súper interesante, ¿eh? Entonces, para mí, las S, para mí, las S es. Me las como todas. Todas me las como, como si tuviera hambre. Ok, yo creo que así sería el mapa. Aquí puedo ir esto, pa un y por aquí esto. De todas maneras, después vemos si hacemos el mapa más grande, o así está bien. Ok, ahora voy a hacer un mapa de la parte de aquí. Posiblemente yo quiera llevarlo hasta aquí abajo o más alto. Sí, yo creo que más alto, amigo. Mira. Mira, voy a poner ahora. Este es el mapa. Oh, es que los mapas tienen números. Este va a ir aquí. No. Este va a ir aquí. Así. Y este aquí. Porque para acá tengo mucha información. Mucho. Aquí es donde tengo ahora donde estoy. Vamos a hacerlo. Es desierto. Aquí va el desierto. Vamos allá. Tengo papel, tengo mapa en blanco. Vamos al desierto. Vamos haciéndolas uno por uno, ¿no? ¿Les parece bien o no? O hacemos varios y viramos. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo lo hacemos? Mira, aquí va uno. Un mapa. ¿Cierto o no, Minecraft? Aquí va uno. Es que quiero ir... Mira qué lindo se ve. Bro, qué lindo se ven los círculos, ¿eh? Creo que voy a construir más así con círculos. Se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Voy a ponerlo. Es que quiero ir poniéndolo a ver cómo se ve, chicos. ¡Filiberto, amigo! ¿Cómo estás, bro? A ver. Este iría aquí abajo, creo, ¿no? Sí. Mira. Es brutal. Hemos construido mucho en este mundo. ¿eh? No sé si esta pared me va a alcanzar. Este mapa, este mapa. Tú lo puedes como poner más chiquito. Porque puedes poner más información en un solo mapa. Lo que pasa es que pierdes detalles. Yo lo quiero así grande. Si después crece mucho la ciudad de todo lo que vamos a construir, voy a hacer un cuarto para la mapa mapa. Gigante. Gigante. Una cosa. ¡shua! Locura. ¿No tienes gatos? No. No tengo gatos. No tengo gatos. Pero yo me imagino. Los gatos sueltan más pelo, ¿no? Que los perros. O depende. Porque si un perro me hace alergia, imagínate tú el gato Ay, no me fijé ¿Qué parte hacemos ahora, chicos? Vamos a hacer Vamos a hacer el de aquí abajo Ahora, que es pasando Pasando este almacén Usa tinta de calamar brillante Para los marcos oh, Esa es buena, pero eso se puede hacer al final Connie, o hay que hacerlo ahora Se puede hacer al final, ¿no? Ah, porque eso le da luz a los. Es que no sé cómo funciona bien eso, ¿eh? A ver, vamos a hacer esto primero. Es para hacer los marcos brillantes, ¿no? Que son marcos que alumbran ya el. El mapa, supongo. A ver este. Mira, aquí se ve parte de lo de los sniffers. Est... Oh, este mapa, ¿por qué no está completo? Como que para acá no está completo. Hay una parte que hay que completarlo, ¿eh? Si no queda... Si no queda mal hecho Ahí Ahora sí Bien Sí, sí, sí Sí, es el mapa... El marco brillante Bueno, tendría que cambiarlo al final Me voy a volver loco Es que no tengo tinte calamar, yo creo, ¿eh? Podemos mirar un momento, a ver Si tengo Y si vale la pena Creo que tengo... No tengo ni un marquito de eso O sí Deja ver aquí. Porque puedo probar a ver si vale la pena. No, no tengo. Y la tinta de calamar, si la guardo, la guardo aquí. Aquí tengo 13. Vamos a probar a ver si vale la pena, chicos. ¿Cómo se craftea esto? Así. A ver si vale la pena. Si vale la pena, lo cambiamos. Para que quede todo bro esto. A ver, vamos a ponerlo aquí abajo mejor. Que es el mapa que tengo. Es este, es 19. Esto no encaja, ¿eh? Ahora. ¿Por qué lo veo más oscuro? Yo creo que no, ¿eh? Voy a poner un marco normal a ver. Porque se ve como un tono más oscuro. No sé si ustedes lo notaron, pero yo lo... Mira, no, no, no. No, no. Si tienes la luz atrás, te rinde más poner en marco normal. Cosas curiosas de Minecraft. Lo vieron ustedes con sus propios ojos, ¿eh? Cosas curiosas de Minecraft. ¿Qué pasa que al otro marco sin poner lámpara atrás alumbra más? Mira, chicos, qué clase de mapa. Dios santo, esto va a quedar brutal. Es buena idea. Voy a poner Vamos ahora a lo de los sniffers, ¿ok? Vamos ahí, vamos a lo de los sniffers. Poco a poco va quedando, esto va a quedar brutal. Después la podemos hacer como un frame, un bot de decorado, como para que no se vea puesto ahí en la pared como 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 cualquier cosa, no, que quede, ¡Ah! Bien pro. Vamos aquí. Aquí tiene que haber un mapa. Ahí está, es este. Bien, mira, se ve. Se ve la casa de Sandra aquí, amigo mío. Y esta parte es para acá. Hay una parte del mapa. Ahí, que no está completa. Hay que completarla, ¿eh? Ahí está, ahí está. Completado, chicos. Bien, vámonos para casa. Alimenta los ajolotes. Después que terminemos, si quieren alimentamos panda y ajolotes. Será el día hoy. Bueno, del ajolote azul no va a ser, chicos. Bájense de esa nube que no, no va a ser. Pero será el día hoy del panda marrón. Hoy tomé café. Así que puede ser, puede ser eso. Algo que nos dé suerte. A ver, aquí va este. Ahí está. Mira, sale la granja de ca. Amigos, lo que, de, lo que vi en un video que podemos hacer también. Ustedes saben que le puedes poner... A ver quién sabe aquí, ¿eh? Tú sabes que le puedes poner en, a este mapa una etiqueta, un nombre. Que por ejemplo aquí salga desierto. Y que aquí salga aleis. Y que aquí salga casa. ¿Tú sabías que podías hacer eso? ¿Quién lo sabía aquí? ¿Quién sabía eso? Eso lo podemos hacer, ¿eh? ¿Se oye bajito mi voz? ¿Le subo más? No creo, ¿no? Yo creo que, que la voz está súper alta. ¿O se oye bajito el juego? Yo, yo, sí, yo, yo, yo. Bueno, todo el mundo sabe ahora. Ahora todo el mundo sabe que se podía hacer. Todo el mundo es un pro aquí en Minecraft. Increíble, bro. Increíble. Vale, vale. Todo el mundo sabe. Ok, 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 ok. Bueno, el único que no lo sabía era yo. Yo soy el único que no lo sabía. Ok. Bueno, todos los pros que están ahí en el chat. Vamos a hacer eso después, entonces. <coughs> ok, vamos a hacer entonces el mapa de esta parte. Amigo, aquí hay un mapa. Por esta área hay un mapa. Vamos a hacer este mapa. Ahí está. Para el lado de la parte de caña. Que es para acá. Hay que completar este mapa. Completado. Bien. Duxu Nation. Muchísimas gracias. Harold, ¿cómo está todo? Crack. Ya se te extrañaba. Bro, yo también extrañaba hacer un directico y hablar con ustedes. Duxu, muchísimas gracias. Ya te conozco porque bueno, te has hecho miembro varias, como dos o tres meses ya no sé, pero ya te conozco, ¿eh? Muchísimas gracias, hermano. Te lo agradezco un montón. Vamos a poner este aquí. Oh, este no va aquí, chicos. No, este va aquí. Ahí va. Entonces me falta uno que va en la granja de abejas. De hecho, se ve un pedacito nada más de la granja de abejas. Ahí está. Qué lindo se va... Que se está, se está viendo mejor de lo que yo pensaba, eh. Mucho mejor. Ok, 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 ok. Voy a poner ya estos que me quedan aquí. Vamos a hacer el de la granja de abeja. Y después al final, cuando terminemos todo, le ponemos las etiquetas a cada cosa. Esto tiene que quedar... Perfecto. Esto ya saben que tengo que. Cuando termine. Cuando sube el próximo video, voy a actualizarle el mapa a los miembros, ¿ok? Para que tengan todas estas cositas nuevas. Aquí va. Aquí sale el otro mapa 100%. Y puede que saque lo de los pandas también. A ver. Mira, sale todo el camino de la casa de Sandra. El Jinjan. Mira qué lindo se ve el Jinjan desde arriba. Qué locura, ¿eh? Nunca había hecho esto. Claro, tampoco nunca he tenido un mundo de Minecraft con tantas cosas construido tanto ni nada. ¿Cuántas horas vamos a estar? Vamos a estar hasta que queramos. Hasta que queramos. No, yo voy a estar un rato hasta que la, hasta que la garganta no me dé más. Porque yo no hablo tanto, chicos. Yo en mi vida... Yo no soy de pocas palabras. Eh, el Titi siempre me lo dice. El hombre de pocas palabras. Porque yo soy poco conversador. Yo no hablo tanto Entonces estar aquí en directo hablando como una cotorra Y ahorita ya es como que la garganta dice Pero joder, ¿qué le pasa a esto? ¿Por qué habla tanto? Mira oh, El camino de la casa de Sandra, chicos Con los árboles rosas se ve muy bonito Me gustaría ponerle más árboles a lo mejor, eh Porque esos punticos rosas Le dan tremendo toque Tremendo toque, miren qué lindo está mi mundo bro. Vamos a hacer Detrás de casa de Sandra. Esta es la casa de Sandra. Detrás hay un piedrucal. Un área que está llena de piedra. La pasamos un poquito y ahí vamos a hacer ese mapa para completar ya esa esquinita, ¿ok? Vamos a hacer eso. Haz un mundo con Sandra, una mitad rosy y una mitad azul. Esa idea está muy buena, ¿eh? Está muy buena para... Pero eso sería para una serie o algo así, porque... Yo creo que, que debería dormir, ¿eh? Porque de noche no me gusta la noche. En ningún juego me gusta la noche. Ok, por aquí sería el mapa, ¿no? A ver, esta es la zona de piedra. Amigo, espérate. ¿Es esta? Yo creo que sí, ¿no? ¡Ah! No me gusta la noche, no me gusta la noche. ¿Debajo el puente? ¡Dios! Mira, con la, con la, con la flecha en cajamera. Espero haberme puesto en el lugar correcto. Si no es el de la esquinita, es el de arriba. Pero tiene que ser uno de esos, yo creo. ¿Será este? Sí, bien, tenemos el de la esquinita. El otro es... El otro es en la otra parte... En la otra mitad de la granja de pandas. O del hábitat. No me gusta decirle granja porque en realidad no es una granja, chicos. Vamos a dormir. Tengo una cama aquí. Esta. Bien. Y vamos a tirar un sueñecito. Dime, Loki. Dime, Machi. <laughs> Loki, mira, Loki te mira con una cara, chicos. Les voy a enseñar, mira. Era a las 6 de la tarde. Como quieres, como que jugar o algo. Él se me sienta al lado. Miren esto, ¿eh? Les voy a enseñar esta foto. Se me sienta al lado. Para pedirme algo. Como para pedir. Vamos a jugar o no? vamos a hacer algo. Mira, le tiro una foto todos los días, mira. Miren esta cara, ¿eh? Es un poema esta cara, miren Mira, foto Una Foto dos Otro día, ¿eh? Otro día Y otro día Se para así Y se te queda así Ahí se te puede Se te queda tremendo rato Es un cómico el Loki, ¿eh? Me da una gracia, esa foto me da una gracia a mí, esa cara está demasiado cómico, ¿eh? Bien, ya dormimos. Vámonos. Sus ojitos. Sí, sí. Te pone cara. Te pone cara de perro sufriendo, ¿eh? Te pone cara de perro sufrido. Es muy descarado. De perro santo, de perro bueno. De perro inocente. Ok, aquí tiene que ser el otro mapa. A ver. Bien. Es esta. Mira, sale también. La, ya se me había hasta olvidado. La granja. La granja no. La granja no. El estanque de las ranas. Bien, vamos a poner este también. Va quedando, chicos. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien, muy rápido. Perro santísimo, sí, sí, sí. Es de santo no tiene nada. Aunque ya la verdad se está portando muy bien. ¿Se acuerdan el bloque que le subí que... Que había comido los marcos de la puerta? No, ya, ya. Ya se queda solo horas y no hace ni pipi, ni caca, ni rompe nada. Ya está como Karim. Para la edad que tiene... La verdad se porta muy bien. Mira, ahí está. Ahí está. La granja de pandas muy linda. Aunque Jin Yang. Las cosas redondas son las que más bonitas se ven. Mira Pico Esmeralda. Pico Esmeralda se ve brutal. Eh, el, esto aquí, que es donde estamos, se ve muy bonito. Lo de los saléis también. Ok, ahora donde tenemos que ir es al acuario de los ajolotes. Para hacer este de aquí. Vamos allá. No es el Kung Fu panda. Sí, el hábitat de los pandas, ¿sí? Ahí está. ¡Vámonos! Ese perro es un ángel. Aquí estamos. En lo de los ajolotes. Me imagino que se vean todos los corales, todos esos píxeles, ¿no? Magenta, rosa, azul. Los ajolotes, obviamente, no se van a ver. Es, es este, ¿no? Sí, es este. Es este porque hay que completar un pedazo hacia allá del mapa completado, chicos. Un momentico, ¿eh? Tengo que coger cohetes, se me están acabando los cohetes. Vamos. Perdón por la hora. Ningún problema, chicos. Bienvenidos a todos los que estén llegando. ¿Están en la escuela ahora? ¿Salieron de la escuela o qué? Te dejaré el chat. Suspende y banea a los que se porten mal. Te dejaré el chat. Suspende y banea. Eh, eh, ¿Salsai con quién tú hablas con Kevin? Ah, con Kevin. Ah, porque ya Salsai se quiere ir. Los moderadores míos que va. Excepto Kevin. Excepto Kevin, los demás son un desastre. Nunca están. Bien, tenemos la otra parte, chicos. Aquí está el acuario. No se ven los corales, ¿eh? Una gran F. Una gran F. Se ve eh, esto también, bien bonito, pero el acuario no lo usa aquí en el mapa. Una pena, ¿eh? Una pena. Ok, esta parte que vamos a hacer ahora está sin construir, pero vamos a construir. Luego, cuando construyamos aquí, hay que sacar el mapa y actualizarlo. Creo que sacándolo y poniéndolo y volviéndolo a poner, ya se actualiza. Creo que sí. Vamos entonces a ir. Pasamos la granja de cactus hacia arriba. Y ahí hay otro mapa. Déjame coger cohete. ¿El moderador qué es? El moderador es el que está pendiente de chat. Cohetes aquí. Bien. Y el que te regala cosas. Tú le pides a los moderadores. Oye, regálame una PlayStation 5. Y ellos te la mandan a tu casa y todo. Hay una que se llama y Esa es la que te envía cosas. Tú pídele ahí. Regala su, regala su eh, membresía también. Le puedes pedir. Quiero ser miembro. Que ella te lo regala. Ok. Vamos. Me van quedando cinco mapitas, ¿eh? Yo soy de Cuba. Y pero. Ah, bueno, porque en Cuba ya hay internet, ¿no? Hasta hace poco estar conectado a internet era un problemón grande. Ahora creo que ya la cosa está mejor en cuanto a ese punto. Yaneri, muchísimas gracias por estar. Te aprecio mucho. Que estés de Cuba y estés aquí metido. ¡Ay, el globo, chicos! El globo tiene que salir ahora. Haces directo cuando estoy en la oficina. Tú tienes que dejar la oficina, Sensei. ¿Qué es más importante, la oficina o el directo? ¿El directo. ¿Qué oficina de qué? Ok, tenemos. Mira el globo, bro. Bueno, se ve que no es un círculo perfecto. Siempre lo dije cuando lo estaba haciendo. Que no íbamos a hacer un círculo perfecto. Pero miren qué pro, eh. Se ve bonito. Yo también soy de Cuba. Bueno, toda la gente de mi país, Cuba, chicos. Le, de verdad, muy agradecido porque estén aquí. Viendo un directo. Lo aprecio muchísimo, eh. Tengo, me gustaría. Yo veo que cada youtuber, cada streamer o lo que sea, tiene muchos seguidores de su país. En el caso mío de Sandra, bueno, tenemos muchísimos, pero no tanto. Pero era por producto del internet. Me gustaría que la gente de Cuba me conociera, la verdad. Así que toda la gente de Cuba le mando un besote. A ver, este. ¿Esto va aquí? Dime que sí, ¿no? No. O oh, ese no va aquí. Ah, va del otro lado. ¿Qué fue eso? Eso fue lo de Salce con oficina, ¿no? Sí. Este va aquí. Ahí está. Bien, nos queda esta esquinita aquí. Todo esto, todo esto vamos a construir, los chicos. Todo esto lo vamos a construir. Ya sé que al final este mapa yo pensaba que este mural gigante iba a sobrar y no va a sobrar tanto. Hemos construido mucho. Hemos construido mucho. Vamos, me va quedando del lado del globo. Jaretito me va a mantener. Ahora, ahora, Salsai, te voy a pagar un salario por moderadora cuando... Cuando la cosa mejore aquí ahora. Cuando yo me ponga más serio con... Con lo de los directos. Aquí. Aquí ahora. Otro mapita, ¿no? Sí. Este tiene que ser. Este tiene que ser el otro, ¿eh? Es cierto que de ahí para allá sí va a ser todo natural. No hay nada construido para allá. Pero lo vamos a hacer igual porque así puedo visualizar cuando voy a construir, decir, mira, aquí en este espacio va a quedar bien una granja o un hábitat. O lo que sea. De hecho, creo. Déjame poner esto aquí. A ver. ¿Así? Es así, ¿no? Sí, es así. El hábitat de. Hielo que quiero hacer con los osos y todo. Osos polares. Yo creo que lo voy a hacer de este lado, ¿eh? Yo creo que sí. A ver, voy a poner esto aquí. Porque tengo bastante espacio. Si quiero que esto sea el centro y también para arriba pudiera ser. Estaría muy cool aquí atrás, ¿eh? Al lado del desierto, se imaginan. Un desierto y al lado un hábitat nevado. Una locura. Y eso que fue otro miembro, salsai miembro. Ah, porque salsai no era miembro. Lee el chat para que veas el lío que me metiste. Ah, la gente, quiero ser miembro. Sí, salsai, la gente te está pidiendo ahí. <laughs> todo el chat le está pidiendo salsai. Era broma, chicos. Era broma, ¿eh? No me pueden hacer caso, a todo lo que yo digo. Era broma. Salsai ha regalado, pero... O eh, sea, eso le cuesta a ella dinero, ¿eh? No es que... Era broma, era broma. Yo quiero ser miembro, pero no puedo porque no tengo tarjeta. Salsa y ayúdame. <laughs> Ay, Dios mío, qué cómico. Y eso que fue, llegó otro mensaje más que no sé cuál es. Ay, Dios mío, me mola la risa. Ok, eh, voy a hacer brújula, chicos. Brújula, necesito más hierro. Porque tenemos que hacer más mapas rújula 16 más, vamos, que tenemos mucho. Y ahora vamos a hacer más mapas. Mapas 16, dale, que nos sobre Chicos, voy a hacer Voy a hacer pib un segundo, eh. No se vayan. Voy a hacer pipi un segundo, que no puedo más. Estamos de regreso, gente. Es rápido, una medallita rápido. Tomamos agua porque ya, ya la canta me la estoy sintiendo, ¿eh? Y se formó la vosadera, pero ¿qué es este chat? Pero ¿y este chat qué cosa es? Se formó la vosadera. Gente Argentina, el gato, estamos solos. Quiero ser miembro. Salsa, ayúdame. Abandono el directo. Granja de diamantes, pero ¿este chat qué cosa es? A ver, Zulito, Zulito ahí atrás, ¿no? ¿Lo vieron? Ok, eh, vamos ahora. Filiberto, por favor. Vamos. Voy aquí al, atrás desde siento. Voy a hacer ese. Yo creo que voy a hacer esos dos ya, ¿eh? El de atrás, desde siento y para acá. Ok, yo me entiendo, ¿eh? Ustedes tranquilos. Ustedes relájense, ¿qué están haciendo ahora mientras ven mi directo? Seguro mucha gente está haciendo la tarea, otras cosas y me tiene puesto ahí de fondo, de background. Como hay gente que me dice, como para como pa decirme, oye, me encantan tus videos, yo siempre los veo cuando voy a dormir. Pero si los ve cuando te vas a dormir, no te gustan tanto mis videos, los coge para dormir, bueno, te relajan, te dan sueño mis videos, te aburren, no sé. Ok, hay que completar esto para allá. Estoy sintiendo un zombie. Completado, ¿no? Sí. Y aquí atrás tiene que haber otro. ¿O no? Sí. O es el mismo, ¿no? Hice el mismo dos veces. Dios santo. Quiere decir que el otro es más para acá. Más por aquí, ¿no? A ver. Por eso me gusta ir uno por uno. Ahora sí. Ahora sí tenemos el otro. Creo que puedo poner. El problema es que te. Claro, ahora para ponerlo no sabes cuál es el de arriba, cuál es el de abajo. Por eso prefiero ir uno por uno, ¿eh? Aunque dé más vuelta. Sinceramente. Estoy comiendo helado. Mientras te veo. Yo los veo cuando estoy aburrida. Yo estoy en el sofá relajado. Claro, ¿cuántos días llevas jugando el mapa? Jugando en mapa. Ah, este mundo. Pues, días de Minecraft llevo 1557 días de Minecraft. Ya llevo en sí en la vida real más de un año, yo creo. Claro, no los juego todos los días. Los juego... Tuve parón de meses y todo. A ver, este yo creo que es el de aquí. Sí. Y este es de aquí. Así. ¿Y esto qué cosa es? ¿Por qué salió con un punto verde? ¿Este lo tiene también? Que este es este no lo tiene. ¿Por qué lo tiene, bro? Le sale. ¿Qué es el punto verde? ¿Por qué sale con el punto verde? ¿A quién sabe? Yo voy a seguir haciéndolo uno por uno, chicos. Porque. O oh, esto es un bug del mapa. Yo voy a seguir haciéndolo uno por uno. Porque ya empieza a salir una cosa verde que no sé ni qué cosa es. Yo, hago, yo veo el, el directo mientras hago la tarea. ¿Ve? Me tienen de fondo ahí. Pero bueno, agradecido también. Ok, voy, voy ahora para atrás. Detrás del portal. Oye, qué cómico se ve lo del portal desde, desde el mapa, ¿eh? Con esta cosa negra. Que es el camino. Se ve comiquísimo Voy a hacer esta parte aquí atrás. Sí. Vamos a hacer esa. Voy uno por uno, chicos. ¿Eso es con un mod? No. Esto es vanilla. El canela. El canela. Esto es vanilla 100%. El juego tal cual como lo compras. El único mod que le tengo puesto a esto es para grabar. Que esto es para crear contenido. Si no, esto no te hace nada en el juego. Aquí atrás. Por aquí. Aquí tiene que haber otro mapa. Este. Bien, vamos a poner este. Todos estos árboles se van. Aquí vamos a construir todo esto, chicos. Ya lo tenemos ya puesto aquí en el mural de mapa y ya de aquí puedo hacer incluso más fácil hacer los proyectos. Voy a empezar a construir por este lado. Me estoy dando cuenta gracias a este mapa que no va a construir por este lado. ¿Sabes por qué nunca he construido? Porque hay mucho árbol y eso como quiera que sea te mete. Nada, no, mira cómo ya, pero mira cuánto espacio hay aquí. Y cómo la ciudad empezara a verse más pareja. Porque está... O sea, para mí el centro de mi ciudad es Pico Esmeralda. Tengo que construir para acá y para acá. 100%. Entonces ahora, pasando Pico Esmeralda, para aquí atrás, otro más. Vamos allá. El faro. ¿Qué faro? ¿Cuándo harás una granja de slime? Esa granja yo la quiero hacer, chicos. De hecho, esa granja... Es que tengo que picar un montón porque me gustaría hacer la granja de slime que es picando el chum completo. Más que nada porque se ve bonito todo el chun picado. ¿eh? Nunca he picado en mi vida en Minecraft un chun completo. Entonces creo que se vería cool. Aquí hay un mapa. Bien. Lo tenemos. Ah, el punto verde es el faro. Este. Ok, 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 ok. Quieren. Voy a hacer después una encuesta. Se puede hacer encuesta aquí en YouTube, sí, ¿no? Voy a hacer una encuesta después para ver qué quieren para el próximo capítulo. Porque me están diciendo que haga la granja de slime también, que si quieren también la puedo hacer. Porque es algo que necesito. Ya vieron el video, creo que fue el último video que tuve que irme a farmear slime manual. Yo quiero tener la granja. Ahí está. Bien. Voy a hacer esto para que me quede simétrico en la pared, pero realmente ahora mismo no es que lo necesite, pero lo voy a dejar hecho. Lo voy a dejar hecho ya. ¿Debería ser esta fila de aquí arriba también? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Que voy a hacer esa fila también. Yo creo que sí, chicos. Voy a hacer esta de aquí también. Ok, ahora vamos a hacer Pasando este laguito Vamos a hacer este mapa Y si haces el mundo con el comepisa No, este mundo yo lo quiero jugar solo chicos Esto es como un reto personal Es como un mundo que quiero tener para mí solo Ahora, me encanta jugar con Con gente, ¿ves? Pero en otro mundo, otro mundo, otra cosa. Este mundo yo lo quiero jugar 100% de solo. Aquí. Aquí es un mapa. Bien. Y este va a ser la referencia ahora para hacer los otros que me faltan. Ponemos este aquí. Este iría aquí. Ay, perfecto. Perfecto. Ah, mira, aquí también hay agua. Ok, entonces, referencia de esta cueva para atrás, un poquito para adelante. Me entiendo, yo me entiendo. Vamos a hacer ese. Vamos a hacer ese ahora. ¿Cuándo saldrá la próxima actualización de Minecraft, eh, chicos? Antes, antes metían dos veces al año, una una como en junio por ahí y la otra en diciembre. Pero yo el año pasado creo que hicieron una sola. En diciembre este año meterán algo en Minecraft o no o ya hasta el año que viene. Me gustaría porque a mí me motiva mucho cada vez que ponen algo nuevo. ¿eh? Se me ocurren cosas nuevas. ¿Dónde está la cueva? Es, es esta, ¿no? Esta es la cueva. Para aquí atrás. Yo creo que es por aquí, chicos. Creo que es esa. Yo creo que es esa. Eso es un lago de lava que no sabía ni que estaba ahí. Ya no vas a subir video de Raft. Yo lo sé que se los debo, chicos. No, no he subido nada de Raft. Yo sé que tengo, quiero terminar la serie. Yo quiero hacerlo, quiero hacerlo, la verdad. Aquí va este, ¿no? Sí. Perfecto. Miren qué lindo está. Ahora, vamos a hacer... Esto es un hongo. Un árbol, esto... Sí, eso es el hongo rojo ese, ¿no? Porque aquí empieza el bosque de roble oscuro. Pues vamos ahí y hacemos este. Vamos allá, chicos. Vamos allá. Y después vamos a ponerles etiqueta. Para que el mapa nos quede lindo. Con todas las etiquetas y tal. No son tantas cosas tampoco, ¿eh? No se crean, se va rápido. ¡Ao! Entonces, en el primer hongo sacamos mapa. Que debe ser este aquí. Mira cómo hay hongos aquí. Espérate, es una partecita sin terminar. Ahí está terminado. Bien, terminado a full el mapa. Y para dónde es mi casa, me perdí. Es para acá, ¿no? Sí, para acá. Mira estos dos camellos que se fugaron. Son tres camellos lo que hay ahí. Están fugadísimos del desierto. Prefirieron el bosque estos camellos. Se aburrieron de la arena. Los Sims 4 ¿Sacarán los Sim 5, chicos? Porque ya los 4 como que ya sé lo que tienen Me gustaría jugar unos Sims nuevos Perfecto, chicos Ahora, si seguimos por este río Pasando aquí Al lado del bosque de roble oscuro Ahí hay otro mapa Vamos a hacer ese ¿Por qué hemos botaste? Yo pingüino 100%, chicos Y quedó en tercer lugar yo lo vi, me volví lo con el pingüino, me hacía muchísimo ilusión el pingüino. Pensé también que la gente iba a votar el pingüino a full. Pero el pingüino quedó en tercero. Yo dije, bueno, puede quedar en segundo. Porque el armadillo, la verdad, que está, está simpático. Y lo, ese tipo de mob así raro a la gente le gusta. Pero tercero no me lo esperaba y quedó tercero, ¿eh? Ahora pregunto, porque es la primera vez que yo sabía que las votaciones existían, pero yo nunca había participado. ¿El pingüino lo vuelven a incluir para otra votación después en un futuro? ¿O ya el pingüino ya dice, oye, quedó en tercer lugar, a este ni lo mencionamos más? ¿Qué hemos ganado? El armadillo, el armadillo. Yo voté por el armadillo, pues bueno, el tuyo ganó. Bueno. Es que a mí el pingüino me era más, más simpático, no sé. Este va aquí, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, chicos. Nada no, más nos queda la parte de arriba y quedaría muy simétrico ya el mapa con la ciudad. Me hace falta eh, matar otra vaca, chicos. Hay que ir a matar otra vaca. Pasemos unos marquitos más porque no tengo, ¿eh? Haz video de Minecraft hasta que, te, hasta, hasta que te canses. Me refiero que la otra vez te pasó lo mismo. Te tomaste un tiempo y dedicaste a otro juego. Eh. Sí. Sí, sí. Yo, yo ahora mismo no me he cansado tanto porque tampoco le estoy dando tan full como la otra vez. ¿eh? He tenido paroncitos en Minecraft. ¿Dónde tenía que ir yo ahora? Ok, voy a hacer uno más aquí. Creo que era pasando todo esto por aquí. Dios, si yo vengo a construir hasta aquí... Es una locura, ¿eh? Pero sí, sí, sí... Llegará algún momento también... Si Minecraft no mete actualizaciones ni nada... Que tú no quieres jugar esto para nada... Y, te, y me voy a jugar otra cosa... ¿Estoy perdido o, o es cosa mía? No, por aquí, por este río, gente... ¡Vámonos! Aquí está Pico Esmeralda. Bien, aquí. ¡Ay, me mato, eh! A veces tú te vas tirando así que piensas que vas a planear bien y, me, y te revientas. No mides el peligro ya. Ah, yo creo que este mapa lo repetí, amigo. No, no lo repetí, lo hice muy bien. Ok, voy por lo de las vacas y después voy a hacer este de aquí. Hay un piquito. Esto viene siendo como una isla. Vamos a terminar este pedazo. Ok, pero primero voy a coger cuero para hacer ya las dos cosas en un, las vacas, sí. Para hacer las dos cosas a la vez, que se me había olvidado lo de las vacas. Yo salí y a dónde voy, como que sentía que se me estaba olvidando. Algo. Efectivamente, las vacas. Vamos a alimentar la gente porque no me gusta como matar vacas sin. Después me hace falta y no tengo. Creo que tengo trigo aquí. Aquí está. ¿Cómo tú estás? Se me olvidó el nombre, por eso le chiflé. Porque no me acordaba cómo se llama, ¿eh? Ok. Vengan niñas. Vengan con papi. Les traje trigo que sé que les gusta mucho. Sí, porque te pones a matar vaca a vaca y después no tienes Esto tiene que estar lleno de vaca siempre Ya, ya comieron, ya comieron Ok, dos Cinco, ya con cinco está perfecto, eh Alimenta a Jolote al final, chicos Tranquilos Vamos primero a terminarle el trabajo Y después nos vamos para la fiesta Mira, esta es Lislita, ¿no? Yo creo que era aquí o Lislita era esta. Pues la verdad no sé, este ya aquí te empiezas a perder porque no tienes referencia. Es puro árbol lo que hay aquí. No, la actualización va a ser en el 2024, no te puedo creer. En el 2024. Pero esta gente es tan vago, ¿eh? Esta gente no quiere hacer cosas para Minecraft. Ya el año pasado fue igual, ¿eh? Una al año. Qué mal. En Cuba se diría que Fula, ¿eh? Qué Fula. Fula, Fula, Fula. Yo tenía ilusión de cositas nuevas ahora, ¿eh? ¿Iría aquí esta? La hice, bro. No sé ni cómo, pero la hice. Ok, vamos a hacernos. Tengo los palitos. Vamos a hacernos unos marcos más. Y vamos a ponerlo aquí. Ya nos van quedando tres nada más, chicos. Esto está terminado. Uno, justo detrás de Pico Esmeralda hay un laguito. Detrás de ese laguito hay un mapa. Y si seguimos recto, detrás del globo Hay otro mapa Y si seguimos recto Hay otro más ¿Los podremos hacer los tres? Podemos ser, podemos serlo, eh Y ya terminamos Igual habrá una armadura para Loki ¿Cómo es que una armadura para Loki? ¿Van a meter armadura para los perros? En Minecraft Yo eso no lo sabía, eh ¿Cómo es? Cuéntenme eso Tengo que, ver, tengo que informarme al respecto Va a haber un nuevo blaze de viento, se llama La Brisa. Entonces va. ¿Pero eso es para 2024 o eso va a ser ahora? Eso es para 2024, ¿no? 2024, perdón. Aquí hay un mapa. Y si seguimos por aquí. El globo aquí, bien. Aquí hay otro mapa. Y aquí adelante. Habrá otro, ¿no? Yo creo que hice tres mapas. Pues sí, para eso era el armadillo. Los armadillos los van a soltar. Pero ¿cómo que los van a soltar? Sean más detallistas en lo que me están diciendo para yo entender. El armadillo suelta un caparazón y se le pone a los lobos. Ok. Con el arma, lo que suelta el armadillo, te haces una armadura para los perros. Ok. O para los lobos. Ok. Eso está bueno, ¿eh? Eso está bueno. Puedes tener un perro acompañante un poquito más seguro de que lo vaya a matar a alguien. Porque aguantaría más. ¿Le podrás meter encantamiento y todo a la armadura no se sabe? A ver, vamos a ver los mapas estos. 39 y 41. Primero el 39 sería aquí. No te creo, bro. 40 y 41. No tengo información en los mapas. Que tenía que haberlo abierto. Vamos hasta allá. Con escamas de armadillo se hace una armadura. Ve acá, pero ustedes trabajan en Minecraft, en Mojang ahí. ¿O cómo ustedes saben todo eso? ¿O eso, todo eso lo dijeron ellos? Y lo de los cangrejos, díganle. No, no, pero ustedes saben todo. A ver, aquí este es uno. Ok. Y seguimos para allá. Este es el otro. Bien. Y el último es este. Bien. Terminamos, chicos, ¿eh? A casa. Me quedé sin cohete. Me eché un stack de cohete y abro. Lo dijeron ellos en la Minecraft Live. Ok, es que yo no vi la Minecraft Live. Me sé cuándo fue, fue hace poco, hace unos días. Pero no la vi, no la vi. ¿La podríamos hacer para la otra? ¿Quieren que la hagamos en directo? La podemos ver junto en directo. Yo les traduzco que el inglés mío es buenísimo. Yo los voy traduciendo. Y la vemos junto aquí y hacemos chisme y mira lo que sacaron, lo podemos ver todos juntos, ¿eh? Estaría bueno. Pero tienen que seguirme en Twitter para avisarlo. Yo los aviso. A ver quién me ha seguido en Twitter ahora, ¿eh? Yo les aviso por Twitter. Y ustedes me avisan, Harold, este día va a ser esto de Minecraft. 12 gente nada más. Bueno, gracias a los que me siguieron en Twitter. Muchas gracias. Se los agradezco, chicos. Harold, ¿en qué versión de Minecraft estás? Yo estoy en la 1.20.2, ¿puede ser? Uno, sí, creo que 2. Sí, 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 todo el mundo. Vale, vale, la hacemos, la hacemos en directo aquí. Ok. ¿Va a haber algo más por ahora o no? Esa es la de ahí, ¿no? Sí, esa es la de ahí, lo que hay que girarla. No, así no es. Es así, yo creo, ¿eh? No, tampoco. Así tampoco, ¿eh? Déjame ponerme aquí. Es que estos slime no me dejan a mí trabajar con calma. A ver, déjenme trabajar aquí. Bájate, bájate. Sácete ahí. Fuera. El aimito, no te pongas pesado. Aquí. No, esto está mal, gente. Este mapa yo creo que no es el que me hace falta, ¿eh? No, así no es. Aquí me falta un mapa ¿eh? Este no es Este sí Concuerda bien Y este está perfecto Pero de aquí está mal es Que no debería estar mal ¿Por qué va a estar mal este mapa? Únicamente que me haya ido muy para aquí atrás Puede ser lo que pasó No, 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 este no es Vamos a hacer este. Este lo voy a votar. Para que no me confunda. Y viste los tiburones. No he visto nada. No he visto nada. Lo único que fue lo de las votaciones. Lo vi. Que se los dije por Twitter y les dije cuál era el que yo quería. Cuál fue el que yo voté. Pero no he visto nada. Lo demás que dijeron en la Minecraft Live. No he visto nada. Vamos a hacer este, chicos. Detrás de, del laguito, ahí justo hay uno. Vamos a hacer esa, a ver. Si saben que hay algo nuevo que van a hacer en directo algo de Minecraft, me avisan y lo vemos juntos, ¿eh? ¿Qué iba a coger yo? Cohetes. No tengo cohetes. Abro directo, los vemos juntos, reaccionamos juntos y así hacemos chisme. Está prohibido matar a armadillos. Ellos con el tiempo sueltan el caparazón. Ok, ¿pero por qué prohibido matarlo? Si aquí no está prohibido matar a nadie. A ver, detrás. Este es el laguito. Un poquitico más atrás, que sería aquí. ¡Boom! Mapa. Bro, es el mismo que tengo, ¿eh? Es raro eso, eh. Sí, no, no, está raro. Dice Nation Quise unirme al disco, pero está caducado el Link. Sí, lo puedo hacer un momentico ahora, eh. A ver, deja ver este mapa que me tiene preocupado. Porque okay, ya es el último que me falta, bro. Tiene que ser este. Pero es el mismo que el otro que boté, ¿no? Es el mismo, chico. Es así. Pero es que aquí se ve raro, ¿no? ¿O no? Oh, espérate, espérate, porque aquí esto está mal. Ahora sí. Es que este lo tenía mal. Ya cuando lo giré todo encaja. Ok, ok, ok. Mi papá trabaja en Mojo. En, Mo en Mojo, no, perdón, en Moyan. Para la 1.22 dice, "No me lo creo, que habrá tiburones en las votaciones." Nah, rayito, tú estás troleando. Tu papá trabaja en Mojang, brother. Espérate que tenemos un hijo de uno que trabaja para Minecraft, chicos. Estamos bendecidos. Ahora mismo estamos bendecidos. No puedo creer que el hijo que uno que trabaja para Minecraft me esté viendo ahora sí. Ahora sí. Ok, eh, terminado, chicos. Terminado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ponerle etiqueta a algunas cosas. Yo quiero que aquí diga, pico esmeralda. Quiero que aquí diga, portal, casa, granja de, de abeja. Para hacer eso, que ya todo, todos los pros que están aquí en el chat saben, yo no sabía, hay que hacer un estandarte. Y ese estandarte hay que ponerle un nombre. Tengo mucha lana. ¿En dónde? La lana la tengo aquí. Y la podéis poniendo del color que tú quieras. A ver, pico esmeralda es verde. Vamos a probarlo porque esto yo nunca lo he hecho. Pico esmeralda es verde. Solo vamos a poner verde. Ok. Verde. Voy a botar. Déjame organizar un poco mi inventario porque si no me voy a empezar a volver loco. Esto ese mapa va a quedar pro. Mira, esto lo boto, lo boto no, lo guardo, lo guardo. Todo esto lo voy guardando. Ya, con esto mucho mejor. En la granja de lana, sí. Vamos entonces. En ese mapa hay que hacerlo los estandartes por mapas. Por ejemplo, voy a empezar por De Pico Esmeralda. El de pico esmeralda tiene solo pico esmeralda. Y el portal. Y. Y mi casa. ¿Qué es eso que está en la esquinita? Es mi casa. Hay que hacer tres estandartes. Tres estandartes. Este mapa 43, ¿cuál es? Este lo voto, ¿eh? El 43 lo voy a botar para que no me confunda. Y este es el de Pico Esmeralda. Entonces, estandarte. Es de mi casa, lo voy a hacer a su piscina. Lo voy a hacer de este color. Es el de el de portal, lo voy a hacer en rojo. Y ahora aquí hacemos los estandartes. Estandarte fácil. Una alfombra y un palito. Boom. Es de mi casa. Boom. Y el otro sería el de pico esmeralda. Que lo voy a poner con este verdecito. ¡Pum! Ya tenemos los tres. Ahora le vamos a poner nombre. Yo voy a ver si esto funciona. Que los pros me están diciendo que saben. Este va a ser casa. Casa. Sí, nombre. La ide lo, lo, lo ideal. A ver, ahora que no se sé hablar. Lo ideal sería eh, nombres cortos. Porque si no es mapa, se a de letra, ¿no? O las letras no se ven. No me acuerdo. Casa. Portal. Y pico esmeralda. Pico esmeralda. Se me rompió. Déjame hacer un. Uno ya, porque de todas maneras me va a hacer falta. Esto es puro bloque. Y tenemos aquí burujón de bloque. ¿Cómo se llama eso? Yunque, ¿no? Yunque. Ah, porque lingote también. No pasa nada. Tenemos bastante hierro. Saben que aquí el hierro no es un problema en Minecraft. Tenemos yunque nuevo. ¿Cómo te fue en Italia? Súper bien. Mucho, mucha comedera, ¿eh? En Italia lo que mayormente hago es eso, es comer. Comer y comer y comer como un animal. Que la comida es muy rica, ¿eh? Ok. Eh, ¿Por dónde me quedé? Ah, vamos a, vamos a llevar... Ah, entonces aquí con el mapa poner el estandarte. ¿Y los estandartes los tengo que dejar ahí para siempre? ¿O los puedo quitar? A ver, vamos a probar. Por ejemplo, pico esmeralda. Yo creo que el estandarte lo voy a poner aquí. ¿Dónde lo puedo poner? Oye, ahí no se ve mal. Para nada. Entonces, si coge el mapa, tengo que apuntarle. Ahí está, pico esmeralda. Vamos, pero espérate. Porque las letras van a salir jorobadas Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pico esmeralda. Bien, esto no lo sabía, ¿eh? Está bien, me gusta. Eso está bueno, ¿eh? Mesa de crafteo automática. ¿Cómo que mesa de crafteo automática? ¿Qué es eso? Ok, aquí viene el del portal. ¿Dónde lo pongo? ¿Lo puedo poner por atrás? Del portal. Y este hueco aquí, eso fue un creeper o algo, ¿no? Desportar es este. Lo voy a poner aquí mismo. Cogemos el mapa. ¡Boom! Portal. Claro, lo, ide lo ideal es que estuvieran en medio, pero... Y se borra, ok. Voy a ponerlo arriba, chicos, para que estén en medio del portal Y se vea con en medio de la cosa negra, ¿no? Aquí arriba, ¿eh? Aquí, yo creo que lo voy a poner... Sí, lo voy a poner aquí, ¿eh? Ahí. Coge el mapa. Boom por tal, ahora sí salen en medio. Bien. Ahora vamos para mi casa. Y en la casa es este. ¿Dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí? ¿En la entrada? No, adentro. No sé dónde. Aquí, mira. Lo pongo. Lo que pasa es que aquí va a salir en el bot de una casa. Eh, aquí. Un poco raro uno solo, ¿eh? Aquí. Pero bueno. Después puedo poner el otro. Boom. Casa. Bien. Ahora, ¿cómo se verá en el mural? He jugado Minecraft hace mucho y no sabía eso. Yo tampoco. Yo me acabo de enterar. Yo lo había oído hace rato, pero nunca lo había hecho. Cuando tú no lo haces, tú lo, tú lo ves. Es que en Minecraft hay tantas cosas que a veces tú ves algo. Y tú nunca lo haces en tu partida y no se te graba. No se te graba. Y es lo que me ha pasado con esto. Esto yo nunca lo había hecho y no se me graba. Como que tú sabes que existen cosas con los mapas, pero como yo nunca lo he hecho, no se me ha grabado. Y ahora que me puse a hacer el mapa, ya esto se me va a grabar para siempre. Ok, esto iría así. Ve, las letras salen al revés, bro. ¿Cómo podemos hacer para arreglar eso, chicos? O no se puede arreglar eso. No se puede arreglar eso, yo creo. Porque la forma es que Minecraft debería cambiar las letras de dependencia como tú gires el mapa. Pero el... ¿Cómo se llama? La orientación original del mapa es así. ¿Qué pasa? Que yo no quiero poner mi mapa así. Yo lo quería poner así. Os roto todo, chicos. Sería una locura girar todos los mapas, ¿no? Gira los mapas. Voltea todo el mapa. Qué locura, chicos. Emilia Estrella, muchísimas gracias por... Eh, tu donación. No sé si... ¿Dop? ¿Qué cosa es dop? Bueno, lo que sea. Muchísimas gracias. No sé cuánto me estás dando, ¿eh? A lo mejor soy millonario ahora mismo y no lo sé. Yo siempre lo digo porque en YouTube te ponen la moneda. Y yo no sé qué moneda es, ¿eh? Pero, Emilia... Besote, muy agradecido. Voy a girarlo todo, chicos. A ver. A ver. ¿Es así? No. No, esto es una locura. Esto hay que cambiar todos los mapas, gente. Esto hay que cambiar todos los mapas, yo creo, ¿eh? Si lo voltea, se va a ver feo. Creo que es mejor. Así para arriba. A mí me gusta más así para arriba. Y si haces una serie de Zelda Breath of the Wild. Mira, que yo lo hiciera, ¿eh? Pero yo creo que a la gente no le va a gustar, ¿eh? Por eso estaba pensando en otro canal para ese tipo de juego. Yo creo que igual se va a ver feo, chicos, ¿eh? Bueno, no feo. Podemos probar, ¿eh? Pero vaya trabajo, ¿eh? O sea, quedaría... Esta parte para acá. Y toda esta parte, no sé ni para dónde. Vaya locura mover todo esto, ¿eh? A ver, vamos a empezar... Yo creo que si vamos a moverlo, hay que empezar así. A ver, este es el de los aleis. Eso sería aquí, pudiera ser. Bien. A ver, no se ve feo, ¿eh? Tampoco es que se vea feo, chicos. Este es la granja de caña. Eso va aquí. Tampoco se ve feo, ¿eh? Es otra, simplemente otra orientación. Este iría aquí. Y este iría aquí. Lo cambiamos todo ya. Por las letricas, ¿no? Las letricas me hacen un poco de ilusión, ¿eh? Pablo Leopard. Pablo Leopard ya era miembro, ¿eh? Ha, ha sido otro, otro mes. De hecho, tiene la cara amarilla ya, Pablo. Muchísimas gracias, bro. Te quiero mucho. Besito, Pablo. Eh. Lo voy a orientar todo, chicos. Las letricas me hacen ilusión, ¿eh? Lo que estoy haciendo ahora mismo es una locura, ¿eh? Cambiando todo esto de orientación. Esto, esto va a ser el rompecabezas del siglo. El que nunca he armado en mi vida lo vamos a marcar aquí ahora. Vaya rompecabezas que vamos a hacer aquí, amigos. A ver, el globo. El globo está aquí. Buah, hay que quitarlo todo. Ya, lo quito todo para hacer un rompecabezas. Vamos a hacer el juego de rompecabezas, amigos. Quité uno que no tenía que quitar. Recógelo. Ay, estoy lleno. Hay que apurarse porque despaunean los mapas de abajo. El globo aquí. Bien. ¿Este cuál es? Vamos a concentrarnos full ahora, ¿eh? ¿Este cuál es? Dios santo, cuando tú ves hierba nada más, tú dices, ¿qué, ¿qué pongo aquí? ¿Este cuál es? Pero dame uno que sea de edificio, no de hierba. Por favor, ¿este cuál es? Este es la parte de atrás de las deas. Bien, 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 chicos. Eh, ¿Este cuál es? Lo de los. ¿Cómo se llama? ¿Ese iría aquí? ¿O no? No, este iría para acá. No, nos volvemos locos de esta, ¿eh? No puedo ni leer el chat ahora. Así que un momento, ¿eh? Este, este va así. Yo creo que sí, que es así. ¿Qué más? Ok, este es muy importante. No, este no va así. No, este va aquí abajo, amigo. Ahora sí. Bien. Bien, 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 bien. La parte difícil va a ser la de las matas, gente. La del la monte ese va a ser muy difícil. Seguimos mirando. O esto va... Esto va por aquí atrás, si no me equivoco. Sí. Uf, ¡Qué memoria, eh! ¡Qué memoria! A ver. Uf, este es Torre de Pillagers. Torre de Pillagers. Esto es un buen ejercicio, ¿eh? Va aquí, ¿no? Estos soniditos, los slime, ya me están empezando a molestar, ¿eh? Va en la esquina. Ese va en la esquina. Después le damos la orientación, porque ahora mismo no, no puedo encontrar la orientación. Bien, próxima. Jueguen conmigo aquí. Este juego es muy divertido, ¿eh? A ver, necesito alguno que sea... Esta es la lava. La lava iba, amigos, por aquí, ¿no? Sí, es ahí. Es aquí. Bien, qué memoria. A ver tú. No, tú no. Por aquí, ¿alguno más que tenga una ciudad o algo? ¿Este es el río con, bo con bosque será aquí? No, aquí no, ¿eh? Puede ser para acá. Vamos a dejarlo por ahí, por el momento. Tú. Esto es detrás de casa, Sandra. ¿Será aquí? ¿Sabes lo que va a pasar con esto a lo mejor? Que no... Que creo que hay marco que voy a tener que poner por otro lado. Ay, Dios mío, Harold, el lío que te has metido, bro. Bien, casa de Sandra. Este es muy importante. Este va así, ¿no? Perfecto. ¿Encajó bien, no? ¿O no? Sí, ese encajó bien, chicos. Me falta el de los pandas. El de los pandas sería clave encontrarlo, amigos. Esta islita va por aquí, creo. Bien. Iba a decir bien, pero no. No. Este está mal. Será aquí. Quién sabe, eh? O ese va aquí. Hermano, aquí nos vamos a volver. Pero loco, ¿eh? Mira, aquí está el de los pandas. Ahí está, perfecto, chicos. Vamos bien, ya, ya esto está hecho. Ya esto está hecho. Entonces, ahora que nos falta es el, el acuario. Hay que encontrar el acuario que sería este de aquí. Este no es. Lo voy a poner para acá. Este cuál es. Uf, este es el primero. El primer árbol rojo, yo creo que era aquí, ¿no? Puede ser aquí. Ese va aquí, amigos. Ese va ahí, bien. ¿Aquí este cuál es? Ah, este va aquí, ¿no? No. No, ahora te volviste loco, pero ahí no es. ¿Y este dónde va? ¿Será aquí? No, ese tiene que ir para aquí atrás. Ese va por aquí, yo Estoy tirando una piedra. No, no, no. Este tampoco. Este lo dejo para el final. Está muy complicado ese. ¿Esto qué cosa es? Este va al lado de los pilayer. Entonces, este va. Aquí. Sí, ¿no? Sí. Y de los pil... No. Ahora. ¿Y los pilayer hay que girarlo? Ahí. Perfecto. Ya tenemos ese. ¿Este cuál es? Ni idea, ¿eh? Este no sé. ¿Este cuál es? Este tampoco. Este tampoco. Necesito el del acuario. Este yo creo que es. Aquí puede ser. No, viene aquí. Este tiene que ser el de ahí, gente. 100%. ¿Y tú? Este bosque rojo tiene que ir aquí, ¿no? Bien, ese va ahí. Perfecto, chicos. Pensaba que era imposible, pero no. ¿Dónde está el del acuario? Por favor, el acuario. Aquí está el acuario. Y el acuario iría así, ya. Me faltarían las partes de, de mata, que es una locura, ¿eh? Pero bueno, ya. Ya estaría ubicado. Mira, van, van a quedar las letras bien y todo. Aquí me acuerdo que había uno que tenía como un laguito de agua. Sí, con el, con el beacon. Es este. Con el faro. Este. Míralo ahí. Ahí está. Entonces, aquí hay que seguir el río. Uno que tenga río, que nos puede ayudar. Bueno, este, este no es. A ver tú. Este puede ser. No, no y no. No. O sea, este... Puede ser para acá. Ahí está. Ahí está. Entonces seguimos buscando. Ya nos quedan cuatro. Este. Este sí tiene que ser de aquí. Ahí está. Muy bien. ¿Qué me queda? Este, este era por aquí, si no me equivoco. No, este no es de aquí. Este es de aquí. Tampoco. Entonces, este tiene que ser el de aquí arriba. Ahí está. Los últimos dos, amigos. Tarea, tarea pesada, pero lo hemos hecho. Eh, ve acá, este no es igual que el otro. Bien, bien. Y el último, amigos. Este va aquí, ¿eh? <laughs> ya, listo, 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 listo. Somos unos pros, chicos. Terminado. Ahora, ya hicimos este mapa. Ahora vamos a ponerle etiquetas a este de aquí. Este de aquí tiene el almacén, desierto, eh, aleis y el establo. El establo también se ve ahí. Vamos a hacer esos murales. Eh, ¿Salen los colores de los estandartes o no salen? Sí, salen, pero no es que se vean. Creo que lo voy a hacer todo con rojo, chicos. ¿Por qué? Porque el rojo es que chiquitico luce mejor. Creo que lo voy a hacer todo con rojo. Entonces rojo palito Vamos a hacer varios estandartes rojos Y así lo hacemos también más rápido Porque el color casi que no se ve en el mapa Es muy chiquito Mejor hacerlo con un solo color Hacemos nueve estandartes Y dijimos que Vamos a poner aquí los nombres Vamos a hacer uno Aleix Creo que se escribe así Y si no yo me entiendo Es mi mapa mío eh, Establo Que apreté ¿Qué apreté, chicos? Apreté algo que se puso en Minecraft gigante. Ah, ya. Había apretado F11 y se puso en, en, en Minecraft gigante. Segundo, ¿eh? a poner esto para acá. Pues se me movió todo aquí ahora, ¿eh? Esto para acá, esto para acá. Bien, estamos listos. Ok, establo. Por favor. ¿Puedo poner establo aquí? Bien. Establo. Establo, jaleis. ¿Qué era lo otro? Desierto, ¿no? Desierto. Desierto es con eso o con eso? Desierto es con ese, chicos. Ya sabía yo. Ok, tenemos. A ley de desierto. Ah, y almacén. Y almacén. El último va a ser almacén. Ya se me va a romper este. Pero, ¿cómo si nada no me he escrito dos cosas aquí, bro? Almacén. Bien, vamos a poner las cosas. Si yo quito después los estandartes, ¿se borra de aquí del mapa o no? ¿A quién sabe? Si yo quito este estandarte que dice Pico Esmeralda, lo quito porque no me gusta tenerlo ahí. Después se borra aquí la letra o eso se queda. Porque hay, hay estandartes de esto que a lo mejor no me va a gustar... En, o sea, dejarlo puesto, ¿saben? Por ejemplo, el del almacén. Aquí yo creo que no pega mucho. Lo voy a poner aquí. Entonces, cogemos el mapa. Boom. ¿Hola? Almacén. Ahí está. No sé. Se borrará. Bueno, vamos a probar ahora mismo. Se borra, chicos. Ya lo sabemos. O sea, que esto se tiene que quedar aquí. Eh, para siempre, ¿eh? Esto se tiene que quedar aquí para siempre. Ahí está. Entonces, el próximo que tenemos. Desierto. Desierto lo voy a poner aquí adentro. Estaría bueno hubiéselo puesto a, a una de estas, ¿ve? De hecho lo puedo hacer, un momentico, ¿eh? Tengo, debo tener aquí... En, ah, no tengo oro. O oh, sí. Deja ver si tengo aquí un... No tengo. Bueno, vamos a ponerle el nombre a este, chicos. Y ya, para que quede más bonito, ¿saben? Ustedes saben que a mí me gustan las cosas que queden bonitas. Vamos un momentico y le ponemos... Este es del desierto, desierto. Y le pongo el nombre a naranjita, ¿ves? Un momentico aquí. Aquí tengo uno, creo. Un yunque, ahí está. Venimos, lo ponemos aquí. Y ponemos desierto. Acuérdense que es con S, ¿eh? Que después están preguntando que si consejo con C ese. o con S. Con S. Desierto es con S. Ponlo bajo tierra el estandarte. Es una buena idea. Oye, no se ve mal ese pincel rojo ahí. Pero si en algún lugar eh, se ve muy feo o lo que sea, pues lo abro un hueco bajo tierra y lo pongo. Pues sí, puede ser. Aquí porque es parte de la decoración. Ya lo tenía, ¿ves? ¿eh? ¡Bum! Y ahora cogemos el mapa y le hacemos ¡Pao! Desierto. Bien. Vamos a ponerlo bajo tierra. En lo de los aleis. Sí, sí. Que sería establo. No. Aleis. Este. Aquí lo vamos a poner bajo tierra. Es que aquí hay muchos edificios en esta parte del mapa. Porque este este es rojo aquí si no pega nada. Ok, vamos a abrir aquí. Mira esto, ¿eh? Aquí a ¡Boom! Lo ponemos. A leis ahí está. Qué bien, ¿eh? Y ahora venimos y hacemos pum pum. Cogemos esto. Listo. Aquí no ha pasado nada, chicos. Nada ha pasado, ¿eh? Y lo tenemos puesto. ¿Qué me falta? El establo. El establo puedo ir afuera, ¿eh? Una banderita roja no le viene mal al establo. De hecho, lo podemos poner aquí con burro. ¡Bum! Nada mal. De hecho, se ve hasta bien ahí. Ay, espérate. No, no, no actualicé el mapa. Mapa. Pao. Establo. Ahí estamos. Vamos a, a Gran Mapa, Gran Mural. Está quedando bien, ¿eh? ¿O no? ¿O No les gusta. Desierto sí se escribe con ese, claro, si se lo estoy diciendo. Bien, venimos aquí. boom, Mira cómo se ve todo, chicos. Aquí viene alguien que nunca ha visto este mapa. Nunca ha entrado a mi mundo. Y ve esto y dice, mira, aquí está Pico Esmeralda. ¿Qué cosa es Pico Esmeralda? Pues una aldea. Está el portal, este es desierto, está el almacén, los aleys, establo, la casa. Está todo clarito. Clarito, clarito. Me gusta mucho esto. A ver. El que me dio la idea de ponerlo bajo tierra es Jesucristo. Te quiero mucho. Vamos a poner. Vamos a coger este, este tiene muchas cosas, ¿eh? Este tiene la, gran ¡buah! a ver, ovejas. Tiene granja de cactus, nada más voy a poner cactus, no voy a poner granja todo, va bueno, muy largo. Y caña. Son tres estandartes. Tres, ¿no? Sí. Vamos a poner Ovejas. Que es la granja. O oh, lana. Pongo lana. Mejor lana. Lana. Con lana ya sabemos que es la granja de lana. <laughs> lana. Vamos a poner Cactus. Cactus. Y el otro, ¿qué cosa era, chicos? Caña. Caña, ¿puedo escribir la ña aquí en mi teclado? Sí, caña. Yo, Yochi es Yochi o Yoche. Yoche, muchísimas gracias por hacerte miembro. Te mando un besito bien grande. ¿Por qué la voz se me hace rara? Debería ser más como así. Muchas gracias, te mando un besito. <coughs> Espero que te gustaba ese saludo, ¿eh? Y ya, caña cactus lana, perfecto, chicos. Perfecto. Está bonito. Yo lo, a mí me está gustando mucho ahora. venir al almacén que ya saben que es de mis lugares favoritos aquí en Minecraft, en mi mundo y tener el mapa ahí me parece brutal. Ok, granja de lana. Mira, aquí yo creo que tenía puesto estandarte también. Ah, no, no, no tenía. Mira, aquí va perfecto de la lana. Aquí. No, no va perfecto aquí. Ah, ¿saben dónde lo voy a poner? En la torre, amigos. Ustedes nunca han subido aquí a la torre, ¿eh? Aquí nunca han subido ustedes. Esto es un lugar secreto. Eh, lo voy a poner aquí. Perfecto. Puedes salir al techo aquí, ¿ves? Y todo. Aquí te puedes guardar algo. Si no quieres que tu mejor amigo te lo coja, como Sandra, ¿ves? Yo lo pongo aquí y ella aquí no viene nunca. <coughs> Bien, tenemos la... ¡Ay, ah, el mapa! No pasa el mapa, bro. Siempre se olvidas. ¿Cuánto vemos de directo? Ya dos horas, eh. Bien. Cogemos esto. Lana, perfecto. Entonces, granja de cactus. Ahora, ¿vamos por aquí mismo? ¿Por este lado? ¿Por este lado? Cactus. Uf. ¿Esta dónde la pongo, bro? Bajo tierra esta, ¿no? Aquí. Cactus. Pum. Cogemos mapa. Pao. Tenemos el cactus. Bien. No. Esto aquí. Esto aquí. Esto era así. No. No. Es que puse la, la losa. Esta losa es esta. Grande, aquí, tierra y aquí va la losa. Perfecto. Bien, nos falta ahora la granja de caña. Sí, sí, actualicé más mapa. nos falta la granja de caña que está aquí. Mira, la puedo poner aquí atrás. Buah, lo puedo poner aquí mismo. Brutal. Estas letras se ven más grandes. Es que cuando mientras más pequeña sea la letra, o sea, mientras menos caracteres tenga, más texto puedes poner. ¿Y este quién fue? Vanessa Gómez. Te damos la bienvenida. Vanessa, muchísimas gracias por hacerte miembro de este canal. Te quiero mucho. Con eso. Grande Vanessa. Muy agradecidos chicos, a todos los que se están haciendo miembros. Eh, Tiramos una dormida, gente. Una dormida, porque de noche es una pesadilla hacer esto. Yo también, si pudiera, me hiciera miembro del canal. Amanda, muchísimas gracias. Te quiero igual. Ok, vámonos. Vámonos a poner este mapa. Y ya, ya ahora, los que vienen tienen una cosita. No hay que poner tanto stack. Otro. ¿Qué fue eso? Fue lo de Vanessa, ¿no? Pero salió doble o qué. Sentí otra. Otra lenta, pero no sé si salió porque no la veo, ¿eh? Si sí, no, no veo más nada, ¿eh? Pero sentí como la música de otra lenta. Bien, ponemos este mapa. Ahí está, caña. Mira qué lindo, chicos. Con todos los tags. Bien, bien, bien. Vamos a hacer este. ¿Es este o este? ¿Qué se rompió? ¡Vaya lagazo! ¡Rompí la lámpara! ¿Pero qué es esto? ¿Se rompió la lámpara? Y no se zafaba el mapa, pero qué locura es esta. Es como que metí un... un no sé, como que no, no estaba actualizando lo que estaba haciendo. Ok, vamos a hacer el del acuario. Minecraft, me vamos a volver loco a mí. Vamos a poner otra lámpara aquí. Con un maquito, maquito, maquito. Ahí estamos. Bien. ¿Esta que cogí cuál es? ¿Es este? Puede ser. Sí. Aquí va. Granja de abejas. ¿Abejas? No, es de... Sí, abejas nada más. Sí. Sí, porque la casa de Sandra es aquí. La granja de caña. Puedo poner el de, la, el de, de bambú. El de bambú. Y el de los pandas lo pongo en el de arriba. Panda y rana en el de arriba. Ok. Entonces aquí dos nada más. ¿Qué sería? Hay que hacer más estandarte ahora. Sería. Emilia Estrella actual se actualizó diamante. Subió su membresía diamante. Gracias, Emilia. Muchísimas gracias. Quieres el, el mapa de Minecraft, ¿eh? Ok, vamos. Eh, era. Abejas. ¿Y el otro cuál era, chicos? Me vuelvo loco, ¿eh? eh bambú, bambú. Bambú. Mira, voy a botar este estandarte del desierto. Porque no lo voy a usar ya. Vamos a coger más lanas rojas y hacer más estandarte ahora cuando vengamos. Vámonos. Vámonos, que ya nos van quedando poquito. Este lo voy a poner bajo tierra, creo, eh. Ese es el que menos me convence. Se ve un poco chapucero puesto. Abejas, sí, sí, sí. Abejas es aquí. En el mapa las abejas se ve... Sí, no puedo tirarlo muy para la izquierda, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí. Uf, este lo voy a poner bajo tierra también. No me gusta... Ahí está. No, en mapa. Abejas, perfecto. Perfecto, perfecto. Boom, boom, boom Y boom, perfecto Y ahora nos queda eh, ¿Cuál era, chicos, lo que me ha quedado aquí? A ver, miro el mapa, se me olvida Ah, bambú, bambú Bambú que está aquí atrás Detrás de los pandas, eh Aquí está Aquí está el bambú Esto fue lo que hicimos en el último video Creo que lo voy a poner abajo, eh Yupi. Aquí estamos. Aquí el rojo, no pega en lo absoluto. ¿Dónde estamos aquí ahora mismo? Aquí en esta posición está perfecto, pero abajo de la tierra. Aquí abajo. Aquí lo vamos a poner. Bambú. Pum. Y esta trompilla aquí, que diga la losa y ya está. Com no puse en el mapa. Es que siempre se me olvida. Siempre se me olvida ponerlo. A ver. Perfecto, gente. Perfecto, ¿eh? Ya. Listo. Vamos a ponerlo y cogemos el otro. Y ya, creo que sería el último. ¿Puede ser? El que viene ahora, creo que es el último. O a lo mejor. Ah, no, porque me va a faltar el de la casa Sandra. Y el de los sniffer uh -huh. Harold, harías otro mundo así Pudiera ser ¿Saben lo que yo he pensado? Lo que sería Todavía no tengo la motivación En algún momento He pensado hacer un mundo como este Pero hardcore Hardcore o sea, que si te mueres, pierdes el mundo. Estaría muy cool, ¿eh? Y yo tengo mucha probabilidad de perderlo porque yo no soy tan bueno tampoco, ¿eh? Construyendo. Soy bastante bueno, vaya. Pues no no, no me voy a hacer aquí el, el humilde. No soy un pro, pero soy bastante bueno construyendo. Pero ya. Ya en otras cosas no soy tan bueno en Minecraft. Ya en. Eh, no en combate, porque el combate es fácil, pero. No sé, a lo mejor volaste y te estrellaste. Cosas así me pasan que me muero. Entonces, proba probabilidad de que me muera. Y pierdes el mundo. Bien, abeja, bambú. Mira qué lindo todo con todos los textos. Vamos a coger este ahora. Oh, este también hay que ponerlo, ¿eh? Vamos a hacer estandarte. Espérate. Vamos por paso. Estandarte. Vamos a hacer aquí. Aquí me sale uno más. Todos estos. Bien. Este que cogí ahora. Tiene pandas y ranas. Es lo que tiene. Vamos aquí y le ponemos panda. Pandas. Y el otro ranas. Brutal. Vamos allá. Directico a los pandas. ¿Dónde ponemos esto en los pandas? Posiblemente en el templo, ¿no? Para que quede centrado. Mm. Oh, o lo puedo poner dentro de... Bueno, aquí también se puede poner, ¿eh? Ahí no molesta en lo absoluto, ¿eh? bandas. Ahí va a quedar bien. Yo digo que ahí queda bien. Arete, cuando directo en plataforma morada. Eh, pues si lo hago allá, bro. Los demás que creo que los voy a hacer aquí en YouTube siempre. Si lo hago allá es para jugar otros juegos. Que he estado jugando otros juegos también, gente, ¿eh? oh, Podemos hacerlo. Ok, vamos a hacer el de las ranas ahora. El de las ranas creo que hay que ponerlo bajo tierra, porque en las ranas no tengo tanto espacio. Por favor. Lo ponemos aquí abajo, ¿no? ¿O no? Aquí. Hola. Ah, se cayó una tierra. Claro. Entonces lo voy a poner más abajo. Aquí, ranas. Bien. Esta va aquí. Esta la tapamos aquí. Y ponemos los de tierra aquí. Y aquí no ha pasado nada. Haría un hábitat de pingüino. 100% lo hubiera hecho, pero el pingüino no salió. Ahí está, ranas y pandas. Vamos a ponerlos, chicos. Vamos, que el tiempo es oro. Necesito tomar agua porque ya la garganta me la estoy sintiendo. Ok. Como está quedando este mapa, chicos. No me pueden decir que no, ¿eh? A ver. Ranas y pandas. Mira qué lindo. Vamos a ponerle uno al Acuario. Y ya nos quedaría Acuario, uno para el Globo, Sniffer y Casa de Sandra. Ya, es lo único que nos queda. Vamos a hacer el del Acuario. El del Acuario, que es este. Venimos aquí, cogemos un panelito de esto y lo ponemos acuario. O ajolote. Acuario, acuario suena mejor. Ajolotes, le voy a poner ajolotes. Porque en realidad no es un acuario, en realidad es un estanque de ajolotes. Entonces, ajolotes. Y vamos a ponerlo. Bueno, con la bobería. Eh, lleva, lleva trabajo esto, ¿eh? Lleva tiempo, lleva trabajito, no es una cosa tan tan tan, no, no. Ya llevamos cuánto? Llevamos dos horas en esto, haciendo el mapa. Pero vale la pena, chicos. O sea, a mí me gusta tener en este mundo todo así, lo disfruto. Este bajo tierra 100%, yo creo, porque aquí esos rojos mmm, va a estar muy feo. Mira cómo hay amiguitos aquí, pero azul ninguno. Azul, ninguno. Que no, no lo voy a tener nunca el azul. Ok, bajamos aquí. Y lo vamos a poner aquí. Pao Mapa. Boom. Ajolotes. Perfecto. ¿En realidad ahí o en el agua? Nah, ahí, ahí, ahí está bien. Ahí está bien. Se entiende. Boom. Boom. Y cristal aquí. Y listo, chicos. Mapa actualizado. Ya terminamos de los ajolotes. Ahora te cuento chisme. Cuéntame. Si es de chisme, cuéntame. Ya te seguí en Twitter. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Ahí estamos en contacto. Si hay algo, chicos, si sale algún evento que para ver en vivo de Minecraft o lo que sea, me avisan. Yo en Twitter los puedo leer fácil, ¿eh? Porque no tengo tanta gente en Twitter. La gente que me sigue por allá saben que yo siempre interacciono con ellos. Son poquitos. Por eso les digo. Y les puedo avisar cada vez que hagamos el directo o lo que sea. Así que síganme por ahí. Cuando subo video también, siempre eh, aviso por ahí, sea de cualquier canal, de esto o del otro. Ajolotes, ahí está. Ahora vamos a hacer vamos a hacer el globo. Oh, ¿Y el globo dónde lo ponemos? Dentro del globo. Ah, en el almacén. En el almacén lo ponemos. Aquí. Te vamos a poner. En realidad, esto es una granja, ¿eh? Vamos a poner globo. Voy a poner eh, granja de mobs. Es un poco largo, pero en realidad es lo que es. Vamos. Vamos al globo, chicos. Cuatro y media. Que mi mamá llegó del trabajo, llegó temprano. Y mi mamá, y mi mamá siempre es más tarde. Ahí está el globito. Vamos a ponerlo aquí adentro. Creo, ¿no? Si no, podemos ponerlo entre el globo, pero creo que no va a ser falta. O sí. En realidad lo puedo poner aquí, bro. Y voy a poner una en blanco aquí. Para que se vea simétrico. Brutal. Brutal Ya está Yo quería el pingüino Bueno, el pingüino ya, chicos F total con el pingüino Van a coger armadillo Claro, por eso es que la gente también votó el armadillo, ¿no? Porque habían explicado para votar Que el armadillo iba a soltar una... que eh, qué sé yo Una escama para tú craftearte una armadura para los perros Porque si explican eso Ya yo entiendo por qué la gente vota el armadillo aunque el armadillo es un mob que se ve un poco interesante, vaya, sin saber eso. Pero a mí me llama más el pingüino. Ahora, si me dices lo del escama para crestearte una armadura, y ahí lo muy probable es que vote para el armadillo, porque yo quiero que mis perros tengan armadura. Granja de mobs, ahí está. ¿Qué me falta? Casa de Sandra y granja de Sniffer, que creo que son mapas separados. Sí, 100%. ¿Cómo le ponemos a casa de Sandra, bro? No, vamos a poner casa de Sandra. Voy a poner loquita contenta, entonces, ¿no? Loquita contenta. Esto es muy Sandra, ¿eh? Es que lo explican antes, claro, claro, y sabes? ahora tiene mucho sentido si te lo explican antes, claro. Y, y el pingüino que explicaron, ¿qué iba a dar qué? Porque yo quería el pingüino pues bonito. Nada más, no porque te iba a dar nada. Uf, este rojo sí no le pega nada que hace Sandra, ¿eh? Sandra se pondrá brava si ves esto aquí. Uf, aquí todo es rosado, hermano. Y si lo pongo. Bueno, aquí hay que fijarse mucho, ¿no? Vamos a ver qué dice Sandra cuando ven. ¡Ojo que se ha regalado cinco membresías, chicos! Funcionó, funcionó, gente. Ha funcionado. Ha funcionado. <laughs> Gracias al No ha salido ni la notificación, pero ya yo lo vi. Gracias, Elsay. Te queremos, ¿eh? El chat se vuelve loco. Salsa y todo el mundo. Como si fuera un estadio esto. Salsa, salsay. Salsa salsa todo el mundo. En mapa, en mapa, chicos. Sí, me lo están diciendo en el chat, eh. El mapa, sí, que no lo, no lo actualicé, ¿eh? ¿Por la ventana? Sí. Lo quita contenta, lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos, amigos. Me queda los sniffer uno solo. Y esto is done, my friend. Mira qué timón este. Qué, qué manera de volar, eh. He aprendido a volar un poquito. Ahí está. Lo quita contenta. Prácticamente ni se lee, bro. Esto es un mapa de detalles. Lo quita contenta. Yo me imagino que en el directo en loquita contenta ustedes no lo pueden leer. Por el virrey no lo pueden leer. Ahora, si le hago este zoom, sí. Ahora sí. Se lee perfecto, ¿eh? eh granja de Sniffer. Es la última que me falta, amigos. Que es esta de aquí. Y se vuelve a romper la lámpara, hermano. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos aquí y le ponemos nombre Sniffer Sniffers Creo que se escribe así El pingüino iba a impulsar La velocidad de un barco Buah. Claro A ver, está cool, eh Está cool, pero Mola más la armadura Gust O sea, es más rico La armadura para los perros que te impulse un barco. Yo no monto barco nunca aquí en mi mundo. O sea, eso no lo usaría nunca. Salsai quiere que me regale una membresía, pero si no quieres, está bien. ¿Estás oyendo, Salsai? Camila, no. pobrecita Camila. El pingüino, sí. ¿Y el cangrejo qué? Igual que el cangrejo. Nah, el cangrejo sería otra cosa. No va a ser lo mismo que el pingüino, ¿no? A ver, va, este estandarte va aquí De cara, aquí no tengo nada de hecho Lo puedo poner aquí perfectamente Rojo combina muy bien Y el mapa lo tenemos aquí Y esto está terminado, chicos Eh Eh Bro ¿Qué pasa? Ah Ah, que no es este que no es este el mapa ¿Y qué mapa es? ¿Me vas a mantener 5 sub? Es lo de menos <laughs> No, Salsai Tú sabes que jugando, ¿eh? No tienes por qué hacer ninguna donación Nosotros te vamos a querer igual Por favor, ¿puedes quitarte? Sin yo tener que romper esto no, no, se rompe todo esto aquí. No es esta tampoco, bro. A ver, porque se rompió todo esto. A ver, esta no es, sin duda. Esta es la de aquí. Bien, creo que es la de arriba, déjame buscar una lámpara, va. yo no sé por qué se rompe y no se zafa el, el mapa El cangrejo pone bloques a mayor distancia que ayudaba a los constructores Pero como un cangrejo te ayuda a poner bloques a mayor distancia Eso está, a ver, si yo puedo, mira ahora mismo, cuántas veces he tenido que saltar y he tenido que hacer una escalera para poner un bloque alto pero ¿cómo el cangrejo me va a ayudar a poner un bloque a distancia? El cangrejo te da sus pezuñas y puedes picar bloques de lejos. ¡Boah! Eso está brutal. Eh, al final, si me explicas eso, yo creo que me quedo con el cangrejo. De primer lugar. Ya entiendo por qué el cangrejo... Ya entiendo por qué el pingüino quedó en último lugar, caballero. Caballero, ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Es que el cangrejo para mí está muy pro. Lo que. El, el armadillo está muy cool. Con lo de la armadura. Pero el cangrejo está. Muy pro. Por lo menos para mí. Me hubiera encantado. Creo que el mapa que me hace falta es este: Aid de Sandra, ¿eh? Creo que era este, el otro. Vamos allá a ver. Sí, por eso el armadillo, el armadillo lo veo Q porque te da la armadura. Pero el de poder poner picar bloques a distancia está muy bien. Para construir exacto. Eso está muy bien. ¿A dónde voy? Si es aquí. Ok, es este, ¿no? Tiene que ser este, chicos. Mira la casita donde está. Es el problema, que está como en un bot. Ahí está, Sniffer. Vale, ya lo tenemos. ¿Qué nombre tiene tu slime? Mi slime es eh, slime. ¿Qué es eso que sonó? Me sonó otra notificación que es de, de, de Twitch, yo qué sé. A ver, entonces, esta va. Estaba va aquí. Y esta va aquí. Bien, ya está, chicos. Terminado. Miren qué belleza. Aquí tenemos el almacén, que es donde estamos ahora. Desierto, el portal, pico esmeralda, casa, establo, los aleis, los sniffers, lo quita contenta, que es la casa de Sandra. La granja de bambú, los pandas, ranas, ajolotes, abeja cactus, caña y lana. Y la granja de mobs. Futuro, con, vamos a construir para acá. Y vamos a construir también para acá. La granja, quiero hacer un hábitat como le hice a los pandas, pero para los osos polares de, de hielo completo, que a lo mejor lo hago para acá detrás del desierto, me gusta mucho. Granja de slime, creo que iría aquí porque aquí encontré un chum de slime por aquí. Pero eh, sería un poco estropearle a Sandra su, su casa, ¿eh? Me gustaría ver si encuentro un, un chum de slime por esta zona de aquí. Tendría que ponerme a buscar eso. Bueno, chicos, vamos, eh, vamos a alimentar unos pandas para terminar el directo. Porque ya el mapa está terminado. ¿Le podremos hacer unos bordes? Yo creo que le voy a hacer unos bordes, chicos. Porque no me gusta tanto así. Con esta piedra, le puedo hacer unos bordes. Esto es un momentico y queda muy bonito. Mira, aquí tengo muros. No es no ni que volverse tan loco, mira. Aquí dice muros. Venimos aquí. Muros. Este muro. Creo que aquí con este le puedo hacer... Pum, pum. Este es otro muro diferente, ¿eh? Este no. Es este, es que ni, ni veo bien. Es este, ¿no? Es este. Es este, y aquí ahora sí. Mira, mira, mira. Aquí es cangrejo, 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 mira. No puedo ponerlo. No puedo ponerlo. Pezuña de cangrejo aquí. Y estuviera poniéndolo. Aquí, pezuña de cangrejo, chicos. Y aquí así. No se puede poner. ¿Y por qué se rompe, bro? ¿Pero qué es esto, bro? Es que de verdad Lo de Minecraft No tiene sentido eso A ver Voy a poner escaleras Podría poner escaleritas Aquí abajo Vuelvo a mar rompecabezas este Ahora Sí, podemos poner Unas escaleritas De esta negra Y creo que entran bien No creo que se rompan Con escaleras Pero quién sabe Uf, esta es la parte Para Cosmo Esta es la parte difícil A ver Tú vas aquí no, tú vas aquí. Tú aquí, tú aquí y tú aquí. Bien, escaleras. De esta no creo que tenga. Bueno, tengo bloque, lo crafteo un momentito. Es esta de aquí. Mira, tenemos. Tenemos. Me acabo de conectar y ya se va a acabar, pero... ¿Pero dónde tú estabas, Alina? ¿Dónde tú estabas? ¿No se rompe? No se rompe. Escaleras, chicos. Bien. Mm, esto se ve medio raro aquí. A ver qué hacemos aquí. Bueno, no se ve mal así. No se ve mal, no se ve mal. Sí, creo que sí que pongo aquí. Eh... Ah, no, espérate, porque aquí está raro esto también, ¿eh? Espérate, pero. ¿La Eh, Claro, aquí va muro. Ah, aquí lo que hay que poner es bloque. Claro, aquí va. Aquí. Y aquí. Van bloques. Para que encaje bien. Para que encaje bien. Vamos a buscar unos bloquecitos. Esto construir en Minecraft. ¿Usted? ¿Quién le gusta construir aquí? Porque hay gente. En Minecraft está la gente. Está la gente que le gusta la resto. Que tienen el mundo horrible. Con mi respeto, ¿eh? Pero el mundo lo pone... Estos son los endermas, ¿eh? Es un mundo... Es un mundo pensado nada más para hacer resto, lo demás no importa, ¿sabes? Es cool, es cool, pero no se preocupan por construir, simplemente es eh, resto. Está la gente que le gusta la aventura, hacer parkour, explorar, combatir con los zombies y están los constructores. Yo soy de los constructores sin duda. ¿Tú de qué bando eres? Eh, ¿Cuál es la piedra, hermano? La piedra... es es la otra la del lado, ¿no? Es esta. Es esta. Que estas piedras negras no sé. Son muchas y se me olvidan. Esta. Entonces, este es el bloque que me hace falta. Y lo demás, me lo llevo así. Pues si me hace falta. Yo construyo, me encanta. Sí, a mí me encanta construir en Minecraft. Yo también. Bueno, ahora todo el mundo es constructor aquí. Ok, así mejor. Así mejor. Eh, a ver, si sí, me gusta la columnita así con la escalera, o preferimos así mejor. Dos aquí, columnas aquí y aquí escalera, ¿no? No, muros. Muros aquí, pum, pum. Ahora nos falta la parte de arriba. A mí me gusta construir Yo me imagino que yo me he ganado un poco la gente Por esta serie que le gusta construir Arriba vamos a poner dos bloques Escalera, escalera, escalera Dos bloques, creo Creo A ver, andamios Vamos a ver si es verdad mi teoría La granja de flores, verdad que no le puse nombre, ¿eh? pero qué pasa que la granja de flores está debajo de casa Sandra. Ya yo sé que está ahí, imagínate tú si le pongo nombre esta tapar la casa Sandra con eso. A ver, sería bloque bloque. Claro, aquí tendría que poner un muro para que se junte todo y aquí escalera al revés, escalera al revés. Sí, sí va a quedar bien así. Sí, sí, chicos, sí. ¿eh? A mí me gusta, sí. Se ve, pero ¿qué pasa? Que tengo que llenar aquí ahora de matas ese hueco. Para que, para que no se vea ese hueco ahí. Se va a ver raro. Y aparte que ese hueco se llenaría poco y eso. Le metemos mata. Y aparte la mata siempre se ve bonita. Pum, pum. Y pum. Bien. Entonces, vamos a meterle mata ahora. Jaro, me tengo que ir a bañar. No te bañes, no te bañes, que eso es malo. Yo me baño también todos los días, ¿eh? Yo no puedo estar sin bañarme. No es por hacerme el limpio, chicos. Yo, si no me. Yo me, me gusta bañarme incluso de acostarme Mira qué lindo se ve desde aquí el mapa. Es. En verde es como así, muy encendido, me encanta, ¿eh? Les decía que yo no puedo dormir si no me baño. No es por hacerme limpio ni nada, ¿eh? No tienes ni la necesidad, si no has sudado, de bañarte. Pero es que a mí me gusta bañarme todos los días. En realidad, la hoja esta que tengo es la de azalea. No es de roble. Cogí de roble. Pero la que necesito es esta. Así que guardo la de roble. Y la de azalea. Que es un verdecito un poco más. menos saturado, más clarito. Es la que vamos a poner. Los slime ya me tienen. Mira que les tenía cariño a los slime. Pero ya el sonido ese me es asqueroso. Me han cansado. Aquí. Pum. Llenamos esto aquí. Así. Pum. ¿Sí, no? ¿O no? Sí, chicos, ¿eh? Se puede tirar incluso por aquí. Como que está cayendo un poquito la matica por los bordes. Así bien, mira qué lindo, bro. Yo no sé si soy yo porque lo hice yo, pero esto me ha encantado, bro. Esto da para un video y todo, ¿eh? Esto es un directo exclusivo. Porque esto daba para un video. Mira qué lindo. Ya esto cuando construyamos aquí. Hay que quitar este mapa como hicimos con los estandartes. Ir al lugar a actualizar No, no es que ir al lugar. Es quitarlo y ponerlo y se actualiza. Y lo vamos actualizando según vayamos construyendo. Ya eso irá sacando los capitulitos. Va a quedar bueno. La granja de flores. El problema de la granja de flores, chicos. Es que va aquí debajo de casa Sandra. Entonces ya sabemos que está ahí. Poner otra etiqueta aquí no se vería feo. O únicamente ponerla más para aquí adelante, ¿no? A ver, esta es la casa de Sandra ¿Esto qué es? Esto es rosado, un árbol, esto es un árbol La granja de flores estaría por aquí ¿Quieren hacerla? A ver, yo la hago un momentico A ver cómo se ve, probamos Le ponemos flores Por probar no perdemos nada, ¿no? No perdemos nada A ver, eh, hay que quitar este Ok, vamos un momentico y probamos a ver cómo se ve. Ponle las hojas que tienen flores. No tengo casi de esas. A ver, la granja de flores. Aquí. Que está muy cerca Está debajo, literal, de casa, Sandra. Esto hay que ponerlo bajo tierra, chicos. Bajo tierra. Probablemente por aquí para que no quede tan encimado que casi Sandra Lo ponemos aquí Y vamos a ver cómo se ve Aquí puede venir un creep ahora mismo y reventarme la vida No veo No veo, ¿eh? ¡Minecraft! No veo Flores, grandísima, ¿eh? Bien, ahí la hierba crecerá. En flores se va a ver grandísimo. Porque es, un, es un, una palabra muy corta. Y se ven más grandes las palabras cortas. Ahora sí. A ver. Ahí está. Flores lo quita contenta arriba. Ok. Ok. ya ahora sí no quedó nada, ¿eh? No quedó más nada. Ya, ya, está bien, está bien así Próximos... Eh, aquí se puede hacer encuestas, chicos Porque les puedo hacer una encuesta para el próximo video Creo que sí se puede poner, ¿eh? Lo que... Lo que, claro, yo soy novato aquí Pero ahora mismo lo averiguo Si la otra vez yo lo hice, ¿cómo no voy a saber? A ver, es aquí en este panel Estoy perdido, ¿eh? Ah, debe ser aquí, en lo del chat Aquí. Iniciar encuesta. Aquí. Vamos, mira, las ideas que tengo. El próximo video. A ver qué, 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 qué hacemos. De hecho, por el orden que ustedes voten, voy a ir haciendo los videos. ¿eh? Al, bueno, no sé que se me ocurra algo nuevo. Ah, pero sí y no. Ah, no, no, se puede escribir, ok. Eh, tenía pensado. Hábitat de osos polares. Este es un bioma. Eh, ¿Cómo se llama? Un bioma neva de hielo completo, ¿eh? De hielo con agua. Imagínense ustedes, un castillito de hielo y todo, ¿eh? Voy a poner bioma helado y todo para que sepan. Número 2. La granja de slime, ¿no? Granja de slime. Número 3. Eh, ¿Cómo se llama? Fabri... No. Una... Quiero hacer un lugar donde contar árboles, chicos. Dedicado a contar árboles. No automática. Porque casi todas las granjas de automática de madera... Son duplicando ítems y cosas que a mí no me gusta. A mí me gusta hacer las cosas en Minecraft como son, tú sabes. Yo la disfruto así. Aunque pase más trabajo, pero lo disfruto así. Eh, pero sí un área de tala donde yo tale y todo caiga en el agua y se recoge y se organiza automático. Eso sí. Y lo podemos llamar como eh, fábrica de madera. Una fábrica de madera. Eso es un proyecto que quiero hacer. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Granja de hierro la tengo hecha desde el principio de, de la serie, de Santiago. Para talar, exacto. Un lugar para talar. Vamos a hacer estas tres, chicos. Yo creo que es lo que tengo en mente. Si se me ocurre otra cosa, pues ya veré. Pero por ahora, estas tres son como videos que quiero hacer. Que me hacen falta, tú sabes, me hacen falta. Vamos a hacer estas tres: iniciar encuesta. Tengo que poner otra opción. Ah, déjame quitar esta opción. No puedo. Ah, puse muchos caracteres aquí, ok. Ahora sí. A votar, chicos. A ver cómo se vota aquí, eh. Yo no sé ni cómo se vota aquí. Ah, mira, sale aquí. A ver qué sale, gente. A ver qué sale. Uf, la gente empezó votando... Eh, voy narrando. Eh, la gente empezó votando el hábitat de osos polares. Granja de se está quedando atrás. A ver qué pide la gente. Fábrica de madera con un 10% ahora mismo. Eh, ¿no, ¿No actualiza esto? O, <laughs> ¿O cómo? ¿Cuánto dura? Ah, era un minuto creo, ¿no? Un minuto creo que duraba. <laughs> Ah, mira, voy a entrar yo mismo en YouTube a ver si se ve mejor, porque aquí en esto que tengo de chat se ve muy lento. ¡Oh! ¡Hábitat de osos polares! 69%. La fábrica de madera fábrica va atrás madera con un 20%. Cumplido. Cállate, jaro, que estoy hablando yo, no tú. Sí, 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 sí. Creo que le está gustando ustedes malos a los osos polares, ¿eh? Y la granja de madera después, la granja de slime, F total. No cuadra mucho eso. Granja diamatista. He visto las granjas de amatista, pero es que el problema es que la amatista yo casi no la uso. Tengo una una localizada debajo del acuario de las olas, tengo una que es donde yo la farmeo. Como siempre ando por ahí, pues la crece la amatista, la recojo, pero es que no te hace falta tanto. Para que voy a hacer una granja de ahora mismo no hace falta en Minecraft. Luego después te meten una una un bloque qué sé yo que se craftea con eso y, y le empiezas a usar más. Como hicieron con el bambú. Ahora la madera es bambú. Antes el bambú, ¿para qué tú lo querías? Para hacerte los andamios, pero era con un poquito ya. Pero ahora con la madera y bambú te hace falta muchísimo bambú. Por eso me hice a la granja. Bien, 390 votos. La gente votando a tope. Los otros que no han votado, eso es porque están haciendo la tarea en otra cosa. Y me tienen de fondo. Y me tienen de fondo ahí. No, no, sin duda va a ganar la, gran, la el hábitat de los osos polares. Ok, pues mañana me voy a poner a grabar ese video, chicos. Que no lo voy a terminar mañana, pero voy a estar grabando. A ver, ya vamos a terminar, gente. Pero vamos a alimentar a los pandos, un momentico, porque yo sé que si me voy sin alimentar los pandos, ustedes le da un patatún. Y yo no quiero que a nadie le dé un patatún. Vamos un momentico. A alimentar los osos. Los ajolotes sí no, porque tengo que buscar. Eh, ¿Cómo se llama? Tendría que buscar los peces tropicales. Lo dejamos para el próximo directo, ¿ok? Pero un poquito de, de osos polares, de osos polares, de oso panda, a ver si nos sale el marrón, bro. Sería un final muy épico de este directo. Vamos a guardar todo esto aquí, pam pam pam. Organízate. Todo esto, estos es estandartes, las restos, esto ya. Terminamos el proyecto. Gran alegría esa. Y nos podemos ir, amigos. Eh, voy a coger un poquitico más de, de cohetes. El, el Roblox lo voy a hacer, chicos. Eh, a lo mejor grabo primero el de Roblox para complacerlo y veo cómo, cómo les gusta. Si me gusta a mí también. Y si me gusta Y a ustedes les gusta Y a todo el mundo nos gusta Pues se podría grabar Más cosas de Roblox Buf El chat va a millón ahora No sé por qué Pero casi que no puedo Ni leerlo, eh Bien, ganó Los osos polares, ¿no? Voy a dormir y alimentamos los pandas. Aquí tengo esto. He tenido un chunk. Aquí un chunk. Un achuquen lleno de... De bambú. Aquí está. Y esta es la que uso para alimentar a los panditas lindos estos. Ya con un stack creo que ni me alcanza. A ver, se van mal lo que se van mal ahora. ¿Qué tal? Por favor, marrón, eh. Marrón. 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 Café, café, por favor. Café, café. Café, café. Bien. Un moderador activó en modo lento. Sí, porque es que yo no podía leer nada, eh. Qué cantidad de pandas, chicos. Esto es una locura, eh. Aquí hay mucha probabilidad ahora mismo De que salga un marrón, ¿no? Digo yo, es que son muchos Ya creo que los tengo todos Mira, se me fue un stack de bambú Y no he alimentado a todos los pandas que hay aquí Mira esto, no paran de salir corazones Es una locura total Vámonos Aliméntense por favor, un marrón no es tan difícil. Mira el perezoso aquí, mira. Boca arriba, panza arriba. El enfermo. Se me va a acabar otro chuque, chicos. Otro, otro stack de bambú. Mira, otro perezoso aquí, mira. Los perezosos son mis favoritos, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser el juguetón por la lengüita afuera, pero es que el perezoso boca arriba. Es una animación muy cool. Hola, amigo. No te pongas bravo, que la vida es bella. Disfrútala. Enjoy. Mira, juguetón ahí. El juguetón se la pasa siempre ahí. Mira, este panda puso un huevo. Yo creo que ya, chicos, eh. Ya, dos stacks de bambú, eh. Tomo agua y revisamos. <laughs> Harold, puedes hacer un hábitat de gatitos. Me lo apunto, me lo apunto, Yoshi. Vamos a revisar, gente. Vamos a revisar. me suerte. Puede ser el día de hoy. Por favor, Diosito. Un pandita marrón. ¿Café, café? Espérate, un café, chicos. Yo, eh. Café, café, que me lo trajo mamá. Cafecito sexy, ¿eh? Ustedes, ¿cómo se toman? Bueno, ustedes no toman café la mayoría, yo creo, ¿no? O sí, o sí toman café. Mira, nosotros tomamos el café, este, el expreso, que es una cosita de nada, ¿ves? Es poquito. Ahí no se ve, ¿no? Vaya, ahí está. Pero es súper fuerte. A mucha gente lo, lo quita el sueño y todo. A mí no. Ya yo estoy como acostumbrado desde, desde muy joven tomando café. Y no me. No me hace nada. Mmm. Ah, qué rico. Qué rico el café, eh. ¿Qué fue eso? Ah, eso fue lo de Yoshi, ¿no? Hay un truco para encontrar a Jolota ser fácil y rápido. Lo he comprobado, míratelo. Pero es que con truco. Yo no quiero truco. Yo quiero que salga porque porque tuve la suerte. Yo sí tomo café. Ashley, a tu salud. A mí no me gusta el café. Bah, estás loco. Todo es lo más rico que hay en la vida. Mm. Y acabado de levantar. Si no me tomo mi tacita de café. Es cosa viejo, lo sé. Pero si no me tomo mi tacita de café. No puedo empezar el día, chicos. Bien, revisamos. Revisamos. Mira, un, un perezoso, me encanta. Eh, por favor, un marrón, por favor. No pido más nada. Un marrón es lo que pido. Bien, aquí están los cachorros. Primer cachorro. Yo te dije en Twitter Cubano y sobre lo amargo Es verdad Así me, así me lo tomo yo, eh Café cubano Bueno, un expreso en general Puede ser de cualquier país Pero un expreso Y sobre lo amarguito, sí, sí Aquí es difícil mirar, eh Pero se imagina Muy difícil mirar Aquí salió un enfermito un saltico aquí para poder ver. Mucho panda, chicos. Es, esto es un caos. Mira, aquí hay dos. Tres. Otro enfermo. Todos están estornudando, ¿eh? No, no veo marrón, eh. Aquí hay otro. ¿Este es juguetón? No. Es que los chiquiticos si sí se tiran boca arriba Dan vuelta y tú te crees que son juguetones o, o perezosos, pero no Es que todos los chiquiticos lo hacen Es difícil revisar bien, eh Se los digo porque hay mucho panda Muy difícil Ay, qué susto, pensé había visto un marrón Que a lo mejor tengo dos marrones, se imaginen, y yo no me he enterado. Pero creo que no, chicos. ¿eh? Creo que no. Voy a tirar un revisado rápido por el lado allá ahora. Lo vi, Harold. Sí, sí. Ahora todo el mundo vio un marrón, claro. Eso es lo de todos los directos. Ya esa me la aprendía. Sí, sí, viste el marrón, claro. Yo vi un amarillo. No, 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 no hay nada, ¿eh? No hay nada, chicos. La suerte eh, no, 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 no nos da el marrón. No nos da el marrón, es muy difícil. ¿Cómo? ¡Ay! Te lo juro que lo vi marrón, bro. Me estoy volviendo loco. Lo vi marrón por un segundo. ¡Qué susto, eh! A veces si veo píxeles marrones porque, porque es lo que quiero, pero no, no hay nada. No hay nada, amigos. No hay nada, una pena, ¿eh? Será otro día, algún día lo tendremos. Yo sé que el, el panda lo vamos a tener. El ajolote, muy difícil, pero el panda sí, mira cómo hay aquí. Ningún marrón, ninguno, ninguno. Lo vamos a tener algún día, chicos, no perdamos las esperanzas. Ahora, si, si el día que yo tenga el ajolote azul o el panda va a ser porque tuve la suerte. Porque yo sí, con truco, trampa, no... Es que si no, no siento la... No, no voy a sentir la felicidad. Prefiero no tenerlo. Prefiero esperar ese momento épico. Y si no me toca, no me toca. Ahí ya está. Bueno, chicos. Vamos a dejar esto por aquí. Ha sido un buen directo. Gracias a todos por estar. Gracias a todos los miembros. Y a todas las personas en general que se pasó por aquí. La pasamos súper bien. Voy a grabar un videito en Minecraft esta semana. La semana que viene probablemente hagamos otro directo iremos viendo. Síganme por Twitter y ahí les diré diciendo, de directo mañana, directo el miércoles, jueves. Vamos hablando. Los quiero chicos. Un montón. Un besote. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Báñense, coman y gasten poco.